Bienvenidos, buen domingo para todos, el placer de saludarlos una vez más desde el Estadio Carlos Barraza, la Casa del Monarca. Aquí se jugará la fecha número 15 de este torneo Apertura, que lo tiene el equipo de Tomás Arrotea Molina peleando por coronar, pero que tendrá que ganar esta tarde ante un rival que viene en levantada para no perder pisada, para intentar recuperar la punta. Veremos qué ocurre con el resto de los partidos de la tarde. Así que promesa de buen partido aquí en Pilar. Los saludo al comentarista, señor Yamil Niveiro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos los televidentes que están prendidos al canal oficial del Monarca de Real Pilar. Así es, como vos decías, una tarde prometedora. El Monarca tiene la necesidad imperiosa de levantarse después del duro golpe que sufrió el martes por la noche en Libertad. Y enfrenta un rival que viene en una senda victoriosa, porque tiene 4 partidos invicto. Trata de jugar al fútbol y se está sentando en la categoría, así que esperemos que se lleve a cabo unos lindos 90 minutos y que se queden los 3 puntos para el equipo de Tomás Arrotea Molina. Un equipo de Tomás Arrotea Molina que necesita levantarse después del duro golpe del martes pasado en Libertad, que sigue estando en la discusión, digo, al margen de la derrota, sigue estando a tan solo 2 puntos de Midland, que hoy tiene que salir a jugar de visitante, habrá que ver qué hace Español también, pero que matemáticamente, y según lo indican los números, Real Pilar está en la pelea, tiene que dar vuelta a la página y sumar de a 3 nuevamente aquí en su casa. Así como vos decís, dejó pasar una chance importante el martes, era una parada complicada, sí. El local Midland se supo imponer, aprovechó la localía, explotó el estadio Ciudad de Libertad y ahora el Monarca tiene la necesidad de levantarse, de dar vuelta a la página y de seguir prendido a la pelea. Hoy clave lograr los 3 puntos, como vos decías, los que están prendidos en la pelea tienen que jugar. Excursionistas ya hizo lo propio, empató, dejó pasar la chance de seguir prendido en la pelea y teniendo en cuenta que Midland va a jugar de visitante, tiene la necesidad Real Pilar de quedarse con los 3 puntos el día de hoy. Bien, hablaba usted del partido justamente que jugó ayer Excursionista. ¿Qué le parece si repasamos el cronograma completo de partidos de esta fecha número 15? Como decíamos ayer, la Madrid empató 2-2 con Excursionistas. Van a estar jugando San Martín de Bursaco, Midland, Real Pilar contra Liniers, Berazategui y Atlas, Argentino de Merlo lo hará lo propio con Claypole, Puerto Nuevo, Victoriano Arenas, La Ferrere, Luján, Leandro Nicéforo Alem contra Central Córdoba de Rosario y El Porvenir hará lo propio con el Deportivo Español. Un Porvenir que viene de ganar en condición de local ante un rival complicado. ¿Por qué no darle una manito a Real Pilar? Viene de perder después en Rosario, local. Pero después de varios partidos, más de 20, sí. Logró ganar de local. Una parada complicada para el Deportivo Español, que tiene el regreso de Ivo Constantino, después de lo que fue la polémica con el arquero de Real Pilar, con Pablo Adasme, que hoy vuelve a la titularidad. Bueno, de eso quería hablar antes de repasar los equipos. Un Pablo Adasme que vuelve hoy a la titularidad, que cumplió con la fecha de suspensión, y que esta fecha de suspensión, al igual que la de Constantino, demuestra lo que uno decía durante el partido del arbitraje de Robledo. Uno entiende que roja directa en pleno partido es jugada para más de una fecha de sanción, sobre todo por ser roja directa. Evidentemente hubo algún veedor, el Tribunal de Disciplina dijo, mirá, no da para que tenga más de una fecha cada uno y por eso los dos van a estar a disposición de sus equipos esta tarde. ¿Cuándo salta al campo de juego Liniers entonces? Repasamos rápidamente antes de meternos con las formaciones lo que es la tabla de posiciones de esta primera sede. Tabla de posiciones que la lidera Midland con 25 puntos, lo sigue Excursionistas con un partido ya jugado, Deportivo Español 23, Sportivo Italiano 23, Real Pilar 23, La Ferrere 22, lo mismo para Leandro Nicéforo Alem y Berazategui. Bien, cuando ya está Liniers en el campo de juego, aguardamos por el ingreso de Real Pilar. Y ahora sí, encabezado por el capitán Gerardo Pérez, ya está el Monarca dentro del campo de juego. Y nos preparamos para conocer a los protagonistas. Así forma Real Pilar, los 11 de Tomás Arrotea Molina. Los 11 de Tomás Arrotea Molina, como decíamos, vuelve a la titularidad Pablo Adasme con la 1. Lateral derecho, Gerardo Lalo Pérez vuelve a la titularidad también. Sergio Campo con la 2, Juan José Rodríguez con la 6. Y de lateral izquierdo estará Nazareno Fernández Colombo. 3 en la mitad de la cancha, Matías Croco, Nahuel Ríos y Miguel López. Y los 3 de adelante que no se tocan, Santiago Tosi por el extremo derecho, de referencia ataque Emiliano Tabone, y por la banda izquierda estará Diego Crego.
Bien, los 11 entonces de Real Pilar, ahora conocemos los 11 de Monasterio. Así forma, así va, Liniers. Liniers que tiene en el arco al histórico Nacho Díaz Peirús. Con la 4, Rodrigo Di Mota, 2 para Gastón David, la 6 para Santiago Formicelli y la 3 para Facundo Pajardo. La 8 para Joel Torres, la 5 Santiago Palacio, la 11 para Mateo Gridel, la 10 para Ezequiel Ortiz y adelante estarán como media punta Agustino Quiato y con la 9 estará Franco Méndez. Bien, los 11 entonces de la topadora de Villegas van terminando el saludo protocolar y es momento de conocer a la terna arbitral que encabeza el señor Fernando Cruz. Así como vos decís, cabeza Fernando Cruz, el asistente número 1, Federico Josa, el asistente número 2, Franco Boetti, y el cuarto árbitro, Francisco Varano. Bien, los capitanes, Pérez por el lado de Real Pilar, Formicelli por el lado de la topadora de Villegas. Un solo cambio con respecto al partido con San Martín de Bursaco por el lado de Liniers. Que viene de golear. Viene de golear, 4-0. Salió el número 3, López, el mellizo López, y ingresó en su lugar Facundo Pajardo. Cuando hablamos del mellizo López, hablamos de Víctor López, el ex hombre deportivo paraguayo. Originalmente central, devenido en lateral desde la llegada de Monasterio a mediados de 2021 a Liniers. De un conjunto de Villegas que no venía del todo bien y que empieza su levantada rumbo al título en la primera D, en el clausura. Con la llegada de Monasterio, una goleada ante Centro Español y de allí no lo paró nadie más. Un César Monasterio que tiene recorrido ya en la categoría, recordamos que estuvo dirigiendo a la Ferrere, claro, varios tiempo y llegó a jugar un reducido también. Sí. Por el lado del Monarca, repasando lo que fue la formación del martes, vuelve Pablo Adame, como decíamos, y el ingreso de Gerardo Lalo Pérez en lugar de Lucas Villafañe y Sergio Campo. Se mantiene Ocampo. A ver, rápidamente ingresó Pérez por Villarreal para armar la línea de cuatro, Ríos por Montemarani, López jugó, Croco ingresa por Villafañe, se suma a la mitad de la cancha, y arriba Tosi, Crego, Tabone, los de siempre. Todo esto asociado al cambio de la disposición táctica que vuelve al 4-3-3 que tiene acostumbrado Tomás Arrotea Molina. Bueno, cambio de lado. Adasme y Díaz Perú cruzando la cancha. Y parado frente a la pelota, ya está Emiliano Tabone. Ajusta su cronómetro Cruz. Mientras tanto espera la llegada de los arqueros. Ya está Adasme. Acomoda algo Díaz Perú detrás de su arco y lentamente va quedando todo dispuesto en el Barraza. Esta vez hasta la televisión estaba en hora. Ahora sí, ajusta su cronómetro Cruz, fecha número 15 del torneo de apertura de la primera C. La orden del juez y el partido marcha. Ya se juega en Pilar, Real Pilar y Liniers. Uno buscando volver al triunfo, el otro extender la racha positiva que lo ha traído hasta aquí al Barraza. Va saliendo Fernández del fondo. Entrega atrás el balón para el uruguayo Rodríguez. Rodríguez con Ocampo, viene abierto hasta Pérez. La pelota viene para Pérez. Retrocede ante la marca y juega otra vez para Rodríguez. Se adelanta Real Pilar, el envío largo de Ocampo y la corrida de Tosi que va a llegar. A la marca viene Fajardo, el centro de Tosi, segundo palo, llega Crego, mete al medio. La pelota que se va por detrás del arco, habrá salida para Liniers. Buen aviso del Monarca. Primera aproximación del equipo de Tomás Arrotea Molina. Sergio Campo apeló al pelotazo, saltó las líneas, le puso el pelotazo a Santiago Tosi, tiró el centro pasado, Diego Crego llegó incómodo, la pelota terminó saliendo cerquita del arco defendido de Nacho Díaz Perús. Usted dijo pelotazo, pero para mí fue un pase largo. La pelota fue donde tenía que caer, no se la sacó de encima Ocampo. Salta y gana Di Mota. Se la quiere llevar Occhiato, no puede. Buscaba Ortiz. La salida de Rodríguez por abajo, entrega bien para Ríos. Pisa la pelota Nahuel y descarga atrás con Ocampo. Bien abierto está Pérez, la pelota viene para el capitán. Primer minuto de juego en el Barraza. La apertura que viene para Tosi de primera al medio. Rebota en la marca de Gridel. Y esto será
balón para el Monarca, mirando rápidamente cómo se para Liniers, Ortiz por la derecha, Grider por la izquierda, el doble 5, Palacios y Torres. Así como vos decías, el doble 5 más de marca, tratando de generarle la contención y que Nahuel Ríos no se haga de la pelota, porque saben que cuando le agarra el 5, Real Pilar crece. Y allí aparece justamente Ríos, entrega de cachetada para el uruguayo Rodríguez. La apertura que viene para Fernández. Mete por bajo, recupera bien en la vuelta el número 5. Hablamos de Palacio. Levanta largo Rodrigo Di Mota a la posición de Ocampo, que juega de cabeza hacia atrás. Esto es pelota del arquero, es pelota de Adasme y salida para el Monarca. Estreno en la saga central para Real Pilar, la primera vez que Sergio Campo y Juan José Rodríguez integran la defensa del Monarca juntos. Claro, Campo fue titular al inicio del campeonato, pero junto a Ariel Otermín. Aquí se adelanta otra vez el Charrúa Rodríguez. Entrega para Fernández, largo para Crego, la baja bien con el pecho Croco. Otra vez para Fernández, se viene Real Pilar. Puerta de área, saca con lo justo Gastón David, no pasa el peligro. Otra vez para Pérez, entrega al medio para López, aparece Miguel. Sale para la derecha bien ante la marca de Palacio. Suelta para Tosi. Lo tenía cerquita a López, prefirió meter al medio. Ahora sí, conecta con López, levanta a López. La pifia de Fajardo y se viene Pérez, el centro al área, busca Tabone, le rebota el goleador. No pudo rematar Tabone, buena jugada del Monarca. Ahora luchaba Méndez, sale bien Méndez de la marca. Lo persiguió Campo, por el medio se mueve Quiato, está muy solo. Se va a jugar la personal, lo comió de atrás en la vuelta. Pérez, y esto será salida para el Monarca. Una tendencia en Real Pilar. Aíslan a Franco Méndez, queda en soledad y se le complica el número 9 para poder asociarse con los compañeros de líneas. Conduce en salida Ríos, entregando para Rodríguez. Lo persigue Quiato, se adelanta Rodríguez, mete entre líneas, devuelve atento. Parado bien David, devuelve Ocampo. Ríos jugando de líbero. Lo persigue Quiato, sale bien Ríos, casi se la saca el número 7. Y sale, marcó el pase Tosi, el envío largo que viene. Demasiado frontal al territorio de Díaz Peirú. Será salida para Liniers. Hasta ahora no pueden entrar en contacto con la pelota ni Matías Croco ni Miguel López. La soledad de Nahuel Ríos lo hizo intentar poner a correr a Santiago Tosi. El número 11 no buscó la pelota porque sabía que era larga. Saca Díaz Peirú. Pelota a la mitad de la cancha. No podía de arriba Gridel. Le va a caer a Tosi, no llega Santiago. Y la salida que será para Liniers en las manos de Facundo Fajardo. No repasamos suplentes todavía. Cuénteme qué tiene en el banco Tomás Arrotea Molina. Esperan en el banco Lucio Chapero, con la 13 Villarreal, 14 Montemarani, la 15 para Nicolás Fitaioli, 16 Juan Manuel Cordeviola, la 17 para Lucas Villafañe y la 18 para Catriel Lucero. Bien, cuando luchaba en el fondo Ocampo, conseguía el lateral. Y la reposición, Manuel, será para Real Pilar. Ya la hizo Pérez. López, perdió Miguel. Recupera y se viene. Ortiz pisa la pelota al 10, quiere ir para adentro. La puntea al medio, se la quiere llevar Méndez. No puede el goleador. Recuperó bien, sale López. Croco, otra vez para López. Campo a huirte, igual Real Pilar. El envío largo para que corra Crego. La marca viene el 5 Palacio. Llega Crego, meta al centro. Cierra con lo justo Palacio. Pelota por un costado. Esto será el lateral para Real Pilar. Cuando Liniers empieza y se juega en ataque, empieza a dejar las espaldas de los dos laterales espacios. Esta vez Miguel López atinó a ponerlo a correr a Diego Crego. Llegó a cerrar muy bien el 5 Santiago Palacio. El lateral que lo va a hacer Nazareno Fernández. Juego cortito para Croco, otra vez para Fernández. Quería meter el centro, rebotaba la marca de Ezequiel Ortiz. Y ahora será tiro de esquina para el Monarca, que se viene por arriba buscando el primero y por eso trepa Rodríguez. Ocampo, que al igual que ante Midland, no va. Se queda Ocampo. Se queda en el círculo central Sergio Campo y un poquito más adelantado el 5 Nahuel Ríos. El tiro de esquina que lo va a hacer Tosi. Se la termina dejando a Croco. Vuelve Tosi. Y me parece que Cruz marca la distancia, ¿no? Están muy cerca los hombres de Liniers.
Brazo derecho en alto de Croco. Viene el centro, segundo palo, la va a correr. Y a ver si llega Rodríguez. Se entregó atrás, Ríos. Pelota para Crego. Metala que corta y pierde. El envío largo y la corrida de Occhiato. Primero va a llegar Ríos. Atento. Como siempre, Nahuel. Dos pelotas a Dasme. Que espera que vuelvan sus compañeros. Se reordena el Monarca. El plan del equipo visitante está bastante claro. Recuperar y apelar a la velocidad de Agustín Occhiato y a los pivoteos que le pueda ofrecer Franco Méndez. La metieron bien al medio para Crego. Suelta para Fernández. Va hasta el fondo. Metía el centro. La barrida abajo del capitán David. Esto será saque de manos para Real Pilar. El partido recién se está armando. Van 7. Después cuénteme cómo van los demás encuentros de la tarde. Sobre todo, los que le interesan al Monarca. El envío largo que viene buscándolo a Crego. El pelota al medio. Se había ido. Estaba atento Cruz. Esto será saque de arco para Liniers. Hasta ahora, todos en cero. Bien. Ya se están jugando. Repasamos, a ver, los que le interesan a Real Pilar. El Porvenir Español. El Porvenir Español en 10 minutos igualan 0-0. Midland. En 8 minutos empata 0-0 con San Martín de Bursón. Bien, ¿italiano? Italiano hace lo propio y empata 0-0. Bien. Sevin Ortiz jugó bien de cachetada. Rebota Gridel. La corre Joel Torres. Ahí aparece el 8. La soltó para Fajardo. Otra vez para Ortiz. Sale bien el 10. Mete por ojo para Occhiato. Rebotaron otra vez para Torres. Y la pelota que viene para Fajardo. Busca Liniers. La descarga atrás para Torres. Levanta la cabeza Torres. El remate por bajo no podía sacar Méndez. Va a salir del fondo Pérez. Exigido. Había falta. Del 9 Méndez. Y esto será tiro libre en salida para el Monarca. Cuando repasábamos los resultados, Sportivo Italiano tiene fecha libre. Ajá. En la fecha 15 queda libre. Retomará después de lo que fue la gran victoria que logró ante Leandro Nicéfalo Adelante, 3-2. El envío largo para Croco de Fernández. Croco le pide un poquito más de espacio, ¿no? Lo mismo dice Tomás Arrotea, que se ordenen y intenten salir en conjunto, no tan alborotados. El lateral, mientras tanto, que lo va a hacer Rodrigo Di Mota. La viene a buscar Méndez, no puede el goleador. Sin embargo, devuelve Torres. Atento, Tabo Campo. Para mandar el pelotazo largo, acomodó con el cuerpo Tabones, falta. Dice Cruz, codo. Claro, le cobró raro porque parecía que le ganaba bien la posición. Le había puesto la colita. Le había puesto el cuerpo, se había acomodado ante Santiago Formichelli y le había bajado excelente con el pecho de la pelota a Matías Croco. Salida de Di Mota, mete por la misma línea para Ortiz, que no puede controlar, resuelve bien Fernández. La descarga atrás de Ríos y el balón de Ocampo. Tenemos casi 10 del primer tiempo. Por ahora sin goles. Pero Real Pilar va. Pérez mete para Tosi. El taco de Tosi. Balón al medio. Gana la vuelta Gridel. Zafó de la marca de Pérez. Descarga adentro. Méndez. Conduce el 9. Después termina perdiendo. Aguanta con el cuerpo Méndez. Entrega para Ortiz. Ya pasó Di Mota. Va Ortiz. Se va cayendo Ortiz. Salió bien del fondo Rodríguez. La pelota que es de Fernández y la salida del Monarca con Ocampo. Hasta ahora bastantes imprecisiones en ambos equipos. Le cuesta hacerse la pelota a Nahuel Ríos, a Miguel López, a Matías Croco, los que son de contención y de creación en el Monarca. Es que por el lado de Liniers no lo dejan controlar con tranquilidad a Méndez y tampoco puede hacerse la pelota a Ezequiel Ortiz. Es que mírelo, cuando no tiene la pelota a Liniers, Torres va pegado a López. Mire, ahí lo sigue. ¡Viene Crego! Viene abierto, está Fernández, la pelota viene para Nazareno. Tiene que fabricar el espacio para tirar el centro. Prefiere retroceder. Lo fabricó muy bien Fernández, viene el centro, segundo palo. Pelota al medio de Fajardo. Y termina sacando Di Mota, la va a correr Ortiz. Le tira un caño a Fernández, sale bien Ortiz ahora. Lo pone a correr a Méndez, que no va a llegar. Y esto será lateral, en salida para el Monarca. Esas son las complicaciones del equipo de César Monasterio, que recupera la pelota, pero a 60 metros del arco defendido por Pablo Adasme. Entonces se complica para la creación, para el equipo de la topadora de líneas. Bien, el lateral lo va a hacer Fernández. Entrega al medio para Croco, otra vez para Fernández.
Atrás para Rodríguez. Y Rodríguez que entrega a la derecha para Sergio Campo. Se adelanta para mostrarse Ríos. La pelota vuelve para Rodríguez. Están todos muy marcados. Esperan dos a los centrales y después hay uno con cada uno. Ahí se adelanta Rodríguez, claro. Lo obligaron a conducir. Y esto será salida para Liniers. Y eso lo festeja César Monasterio porque están todos bien contenidos los jugadores del Real Pilar. Y eso hace que tanto Rodríguez como Campo intenten avanzar en el campo de juego y surjan estas imprecisiones lógicas de un defensor central. Venía buscando de cabeza Ortiz, devuelve Fernández. Y gana metros, Liniers ahora, otra vez con el saque de manos, a cargo de Rodrigo Di Mota. Mete largo Di Mota, la va a buscar Méndez, devuelve Rodríguez de primera y de zurda. La cabeza al medio, no podía Croco, pone el cuerpo Ortiz, aguanta el 10. Descarga atrás para Formicelli, capitán que entrega a la izquierda para Fajardo. Entrega bien por abajo, rebota Gridel, otra vez Fajardo, pues él fue larga. Cae, no hay falta, dice Cruz. Recibiendo está Nahuel Ríos, ya lo vio en la izquierda a Fernández. Levanta la cabeza, entrega cortito, López de primera. Y atrás para Ocampo. No quiso apurarse Real Pilar en esta. Una vez que agarra la pelota a Nahuel Ríos, tanto Méndez como Quiato van en busca del número 5 para no dejarlo que lance. Claro, si bien van dos contra los centrales, el primer objetivo es tapar a Ríos, ¿no? Como opción de pase. Porque el número 5 sabe las cualidades que tiene y la facilidad que tiene para saltear líneas. En la que recibió lo puso a correr a Tosi. La salida otra vez con Ríos. Se da vuelta el 5, levanta el cambio de frente a la izquierda para Fernández. La mató bien Nazareno, después lo esperó bien Di Mota. Cae al piso, traba y pierde Ortiz. Se la llevó Fernández. Adentro para Croco, atrás para Crego. Lo tiene cerquita Ríos, comprometido. Pisa el freno, pone el cuerpo y gira bien. Entrega para Pérez. Abierto está Tosi. La pelota viene para el ex hombre de comunicaciones. Sale bien Tosi en la personal. Mete el centro. El taco de Croco que no podía prosperar. Devolvía hasta ahí, no va Fajardo. Se quiere meter a pura potencia. Pérez mete el centro. Busca a Crego. Saca a Formicelli. Completa Fajardo. La mete al medio. Pedían una mano. No la da Cruz. Devuelve del fondo Formicelli. Mete Ocampo. Y otra vez Real Pilar. La bajó muy bien Pérez. Busca Tosi. La descarga que viene atrás para López. Ya levantó la cabeza Miguel. Ya miró el arco. Jugó entre líneas. Puntea Croco. La va a buscar Crego. Está habilitado, sí. Pelea Crego, le pone el cuerpo Di Mota, gana Crego, se la lleva a pura potencia, pisa el área, descarga adentro para el zurdo, Croco busca el remate, lo taparon justo. Era buena esta, la sigue teniendo Real Pilar, la soltó Ríos para Fernández. Engancha a Nazareno, raya final, va para un lado, mete el centro por abajo, aguanta Tabone, descarga hacia atrás, no puede Crego. Sostiene bien la pelota el hombre de Real Pilar, la pisa dentro del área, aguanta la marca de Ortiz, Fernández. Croco lo tiene atrás a Ríos, prefiere jugar cortito para Fernández. Tiene el caño Fernández, pasó de largo. Torres viene el centro al área, busca a Tosi, pelota al medio. Devuelve ahora dando una mano Gridel. Pérez la abrió otra vez para Tosi, se mete Pérez al área, engancha a Tosi, puerta de área, viene para López de primera al área, no puede Tabone, Crego y está. ¡Gol! Pilar y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, apareció Crego, lo perdieron por el fondo, cabeceo de pica al suelo, nada que hacer para Peirús y en 15 del primer tiempo abre la cuenta Real Pilar por Crego. Real Pilar 1, Liniers 0. Decíamos que le costaba al Monarca entrar en campo de juego de Liniers, bueno, estuvieron dos minutos tocando la pelota en tres cuartos, apareció Tosi, desequilibró, jugó para atrás. El centro preciso de Miguel López para que Diego Crego le gane la marca al número 4 Rodrigo Di Mota y cabecee de pique al piso para vencer la valla de Nacho Díaz Perús y poner el 1-0 para Real Pilar. Y ahora se envalentona Rodríguez. Esto será lateral en salida para Real Pilar.
Llegó muy solo, creo, para cabecear. Llegó muy solo y también hay que decir que estaba volcado en ataque. El Monarca tenía muchos jugadores, le había puesto muchos jugadores en el área y estaba venciendo la defensa de Liniers. Ya había intentado Nazareno Fernández, después por derecha Tosi había desequilibrado, le había quedado la pelota a Croco también, había generado peligrosidad hasta que llegó la genialidad de López, que le levantó la cabeza. Y Marco esto de Crego, no como que Liniers le hace un favor, sino que Real Pilar lo genera, Liniers no podía salir del fondo. Generó los espacios porque estuvo tocando la pelota durante 2 minutos en 3/4, hasta que Miguel López vio la oportunidad para poner el pelotazo del centro de primera y dejarlo en soledad a Diego Crego. Yo no sé, después algunos lo tildan de anti, así que por la duda lo aclara. No le resta mérito a la gran jugada de Real Pilar, si lo pierde Di Motta, creo. El lateral que lo va a hacer Fernández, mete rápido. Croco atrás. Al medio para Ocampo. Y la salida ahora con Lalo Pérez, entregando atrás para Ocampo. Va Sergio, el ex hombre de Argentino, cambia de frente. Dudó Fernández, pero ahí avanza. Va como una tromba Nazareno, zafó de la marca de Ortiz. Va por el segundo Real Pilar. La pelota para Crego. Casi se cae, descarga atrás para Croco. Ya levantó la cabeza al centro de Sorda, busca Tabone. Dejó salir Díaz Peiro, buena jugada del Monarca. Buena jugada del equipo de Tomás Arrotea Molina, esta vez centro de Matías Croco. Emiliano Tabone llega a cabecear medio incómodo, pero es una muestra de lo que fueron estos últimos minutos de partido. Salteando línea Real Pilar y venciendo la contención que intenta imponer el equipo de César Monasterio. Salió muy bien de la marca Torres. Sale bien el 8, la mete adentro para Méndez por la derecha, pasa Ortiz a toda velocidad, la pelota para el 10. Se viene Liniers ahora, Ortiz que lo dejó pasar a Di Motta, llega Di Motta, lo trabó con lo justo. Nazareno Fernández, la pelota por el fondo y esto será tiro de esquina en 18 para Liniers. 19 minutos casi ya, primera pelota no puedo ver quién la va a levantar, para... ahora tenemos gente. Para el equipo de César Monasterio. Están el número 10, Ezequiel Ortiz. El tiro de esquina, ¿qué será para Liniers? A ver si levanta Ortiz. Ya miró la pelota bien el centro de Ortiz al área. La devolución de cabeza. El balón por un costado. Y el lateral. ¿Qué será para Liniers? En las manos de Di Motta. ¿Es el adelantamiento más profundo de Liniers en lo que va del partido? Sí, claramente. Claramente la primera vez en el partido que pone todos sus jugadores en campo contrario. La pelota que viene para Ortiz, piensa el 10, baila arriba. Quería meter adentro para Di Motta. El desvío en la marca de Crego y nuevo lateral. ¿Qué será para Liniers? Y la sociedad esa entre Diego Crego y Nazareno Fernández Colombo, que es una constante, y te diría una de las pocas constantes que tuvo Real Pilar en todo el torneo. Mete Di Motta, saca con el taco Ríos, la cabeza de Torres al medio, buscaba Méndez adelantado. Y esto será salida desde el fondo para Real Pilar. Porque por el sector derecho ha jugado Gerardo Lalo Pérez, sí. Lo ha hecho Ariel Otermín. En la línea de 5 que intentó poner el martes ha hecho lo propio Luca Villafañe, sí. Pero tanto Diego Crego y Nazareno Fernández por izquierda ha sido una constante en el equipo de Tomás Arrotea. Sí. Puede ser quizá el sector de la cancha con menos modificaciones en el campeonato. Y los tres de adelante. Sí, pero Tabone también alternó con Lucero, Almada. Almada que ya no está, ¿no? Mete Crego adentro, Croco. Otra vez para Crego. Va Diego, descarga adentro para Fernández. Perdió con la marca de Ortiz, no hay falta. Sale rápido ahora el envío de Palacio. Va como puntero derecho a Méndez, mete al medio, rebota bien para Palacio. Puerta de área, llega al centro al medio, el rebote que queda para Gridel. Gol. Gol de Liniers. Apareció Gridel tras una muy buena jugada colectiva de la topadora. Y en 21 del primer tiempo, iguala. El trámite Liniers por Gridel, pero también por Palacio. Real Pilar 1 ahora, Liniers 1.
Gran jugada colectiva del equipo de César Monasterio, que no había llegado a intimidar a Pablo Adame. Tocaron la pelota entre Franco Méndez, entre Santiago Palacio, y terminó llegando por el sector izquierdo, atrás de todo Mateo Gridel, para definir y poner el 1-1. Cuando el equipo de Real Pilar empezaba a acostumbrarse con la victoria, empezaba a sentarse en el campo rival, aparece esta jugada y ahora empieza todo como estaba desde el minuto cero. Bueno, mejor que pase a los 20 del primer tiempo, no que pase a los 35 del segundo. Tendrá que dar vuelta la página Real Pilar. Se le complicó porque los volantes fue una buena llegaron. Salida de Liniers. No, y aparte los volantes llegaron y pisaron el área, entonces se le complicó con la marca atrás al equipo de Tomás Arrotea. A ver cómo reacciona el Monarca, pelota de campo atrás para Adame. Ahora se lanza Méndez a buscarlo a Adame, pelota para Rodríguez. Mete Rodríguez, devuelve de cabeza Palacio, no podía Torres. La pelota le queda a Méndez, a contrapierna Gridel. Devuelven y le queda Croco, aguanta la marca de Ortiz, sale bien el zurdo. De zurdo para zurdo, el que controla ahora es Fernández, pone bien, aguanta ante la marca de Ortiz y falta. Era Occhiato. Claro, Occhiato y Ortiz tienen el mismo color de botines. La salida de Ríos, entregando para Ocampo, 23 del primer tiempo, 1-1 el partido. Crego y Grido en los goles. Estamos en el canal oficial de Real Pilar. Estamos en Real Pilar TV. La salida de Ocampo, mete por abajo, va para Ríos. La apertura que viene para Pérez. Se desmarcaba Tosi para el pique, pero recién ahí puede desmarcarse Pérez. Soltó para López. Buena pelota, adelantado Tabor, ¿eh? Estaba en posición adelantada el goleador. Habrá salida para la topadora. La topadora que eligió jugar al límite, apelar a que quede en offside y Emiliano Tabone y Diego Crego. La pelota fue para el 9 y en línea número 2, Franco Boetti levantó la bandera. Digo, una cosa es lo que hagan los centrales. Creo que están teniendo un buen partido Formicelli y David. Ahora Di Mota la va a pasar mal toda la tarde con Fernández y Crego. Trabajo complicado para el número 4. La va sacando bien Rodríguez. Recupera Liniers, mete Torres de primera al área. Le quiso dar con chanfle a la posición de Gridel. Y la pelota que cae en el territorio de Pablo Adame. Por ahora buen primer tiempo nos han regalado. Entretenido primer tiempo. Ahora que se puede ver un poquito más de juego de Liniers, uno entiende por qué lleva 4 partidos invicto también. Sí. Sí, porque hubo un momento hasta el gol que daba la sensación de un equipo que de fondo de tabla. Y ahora se ha levantado. Pero por eso le digo, menos mal que le llamó la atención, llega a los 23 y no en el final del partido. Mientras tanto, aprovechamos para repasar los saludos de la gente que se va prendiendo el chat. Manu M. Vega de la Villanueva. Está Aleceter, Pamela Medina, El Zurdo, Agustín González, Alex Roldán. Bueno, el saludo para todos ellos. Berta Navarro también, de la gente que se va aprendiendo la transmisión, que cuenten desde dónde están mirando, de dónde siguen al Monarca. Había gente de Liniers en el chat, así que bueno, que también nos cuenten desde dónde siguen a la topadora. Cuando no podía pasar el taco de Tabone, Crego al medio. Devuelve del fondo David. Cabeza de Rodríguez, que no quiere líos y la echa por un costado. Que lo va a hacer Di Mota. Lentamente se adelanta Liniers ahora. Mete Di Mota. La viene a buscar Méndez. Méndez al medio. Busca Ortiz. Tiró el caño. El 10 devuelve a medias. Real Pilar. La pelota, sin embargo, le cae a Croco. No puede salir ahora. Otra vez Méndez y la pelota. Va contra el córner. La quiere guardar. La hace rebotar en la marca de Fernández. Y esto será lateral para la topadora. Uno habla del trabajo que venía haciendo los volantes de Liniers. También hay que hablar del despliegue que tiene el número 9, Franco Méndez, jugando de espaldas al arco de Pablo Adame y teniendo un desgaste importantísimo. Di Mota para hacer el lateral. No podía meter Ortiz. Y esto ahora será tiro de esquina para Liniers. Y a la carga va Gastón David. Santiago Formicelli.
hay otros que vuelven. Y el que va para la ejecución es Gridel. Sí, es Gridel que va a acomodar para la zurda el autor del empate de Liniers. Santiago Palacio es el que se queda como libre. Claro. De último va Palacio. El centro de Gridel al área devuelve. En la marca dando una mano Tabone. No podía Tosi. Torres que limpia atrás. Y la salida era con Palacio que mete el envío cruzado. La va a correr otra vez Gridel. Primero Fernández para devolver. Croco. Aguanta Matías. Va contra la raya. Se adelanta Croco. Se le fue. La marca el asistente número uno Federico Josa. Y esto será lateral para Liniers entonces. Sintió el golpe el equipo de Tomás Arrotea. Sí. Con el empate no pudo adelantarse en la cancha y ahora la topadora de Villegas es el que tiene el control de la pelota. El lateral que lo va a hacer Di Mota. Se adelanta Liniers, mete Di Mota buscándolo a Méndez. La cabeza primero de Rodríguez, completaba dando una mano a López. Se adelanta y gana Formichelli, va el capitán. Engancha Formichelli, ya miró el arco. La abrió para Ortiz y va a buscar al área. Pasa bien en el pie a pie. Otra vez Ortiz. Pues no puede meter. Devuelve López. Le queda David. Mete cruzado. Va a quedar corto para Fajardo. Por eso devuelve Pérez. Otra vez para Pérez. Balón al medio para Ríos. Saliendo Real Pilar del fondo. 28 tenemos del primer tiempo. La pelota que viene para Crego. Piensa Diego. Metía por abajo. No podía Croco. Atento estaba Gastón David. La custodia Fernández. Y la pelota que es de Adame. La salida del Monarca. Ocampo. La suelta para Pérez. No puede controlar el capitán. Y esto será lateral para Liniers. Lo va a hacer Fajardo. Amaga Fajardo. ¿Cómo van el resto de los encuentros? Hay noticias en Bursaco porque el local, San Martín de Bursaco, se pone en ventaja sobre el puntero del campeonato. 1-0 va ganando el equipo de San Martín de Bursaco sobre Midland. El lateral que lo va a hacer nuevamente Fajardo. El resto de los encuentros sin goles, ¿no? El resto de los encuentros sin goles, salvo el 1-1 parcial acá en el estadio Carlos Barras. Sacaba del fondo Real Pilar, la quiere correr todos y punteó bien Santiago. Pivotea Tabone, tiene que retroceder mucho, no lo dejan girar, lo sigue Formichelli. Cae. Ahí falta. Entonces era tiro libre para el Monarca en 29. Ya casi el 60% este primer tiempo. Logró lo que buscaba Emiliano Tabone, salió a buscar la pelota, se le había complicado porque no tenía con quién asociarse, puso la colita, logró la falta y ahora el Monarca logra salir jugando. Rodríguez. Entre líneas se mete Croco, se adelanta Rodríguez, la metió bien para Fernández, a ver si llega, no va a llegar. La corrió Nazareno, había sido buena la salida de Rodríguez, nadie la esperaba. Y el saque de arco que será para Liniers, en los pies de Díaz Peirús. Una constante por el sector derecho también es cubrir bien las bandas, cubrir a Diego Crego y a la subida de Nazareno Fernández, y eso le permite a Juan José Rodríguez trasladar como lo ha hecho hasta recién, casi hasta tres cuartos. Bueno, se adelantan David y Formichelli. Croco y Tabone que iban a tapar la salida. Y el envío largo de Díaz Peirú que le roba la cancha. Pelota por un costado lateral. Para el Monarca, lo pura Pérez. López. Va Miguel. Va a perder. Le pone el cuerpo Torres. Puntea bien López. Sale Pérez hacia atrás, entrega para Ocampo, lo comprometió, corre Méndez. Atrás para Dasme. Y ahora sí, la pelota que viene a la mitad de la cancha, ganaba de cabeza Torres. Sale Occhiato, levanta la cabeza, ya miró el arco Ortiz, metía para Torres, estaba atento López. Ríos, pisa la pelota Nahuel. La abre para Crego, ya se desprende Fernández. Ríos en el medio, lo va a apretar Occhiato, sale bien. Y prolijo Real Pilar ahora del fondo. Pierde López. Recupera Torres. Entrega para Gridel. Piensa Mateo. Pisa la pelota. Suelta para Fajardo. Adentro para Torres. Se la puntearon. Por eso recupera Tosi. Se viene Real Pilar ahora.
conduce Tabone, quiere meter al medio, le rebota y la sigue teniendo Tabone. Atrás para Pérez. Al medio para López y está solito Fernández sobre la izquierda. La pelota, sin embargo, va primero para Rodríguez. Se adelanta Juan José. El remate que se va desviado. Y esto será salida desde el arco para Liniers. Y esta aproximación es producto del nerviosismo que le genera al equipo de Tomás Arrotea Molina no poder imponerse en el campo de juego, no encontrar asociaciones, no encontrar la forma de poder llegarle con peligrosidad a Nacho Perús, y termina en el remate lejos del número 6, Juan José Rodríguez. Pisa para adentro de Mota, devuelve David. La pelota que viene para Occhiato, le gana bien Rodríguez. Pone el cuerpo Crego. Salió bien de la marca de Eddie Mota. Se viene Real Pilar. Pelota al medio para Croco. Está solito Tosi. Levanta la cabeza. Ríos busca el arco. El remate desviado. Será saque de arco para Liniers. No sabe cómo entrar Real Pilar. No sabe cómo entrarle y intenta de media distancia. Esta vez el 5, Nahuel Ríos, también remate bastante desviado. Y Díaz Perú, salvo el gol, espectador de lujo, al igual que Adasme, ¿no? No han tenido trabajo los arqueros, más allá de las situaciones que terminaron en propio arco. Saca Díaz Perús. La viene a buscar Torres, peina a Torres. La baja bien Ríos ahora, mete para Tosi y se adelanta Formicelli. Va abajo, traba el capitán, mete Torres. Se desprende Palacio y va a alinear de nuevo. Levanta la cabeza. La quería filtrar para Ortiz. Fernández que la corre. Y la salida ahora de Real Pilar. Entregando al medio. Sale bien Rodríguez. Otra vez para Fernández. Llega Nazareno. Se adelanta Fernández. Va a Real Pilar. Mete para Croco. La puntea para Crego. El centro al área. Boca Tabones. Saca Formicelli. Rebote le vuelve a quedar a Croco. Mira el arco, la metió filtrada para Crego, el centro al medio, saca Palacio. Había falta de Ortiz, lo bajó Fernández. Y esto será tiro libre, una posición más que peligrosa para el Monarca. Otra vez por el sector izquierdo, como casi todo el partido, intentó el equipo de Tomás Arrotea Molina. El desprendimiento de Diego Crego, después intentó Matías Croco cuando quedaba el rebote y Nazareno Fernández ya ganaba la posición. El número 10, Ezequiel Ortiz, terminó bajándolo al lateral izquierdo del Monarca. Bueno, quedó sentido. ¿Quién es el niño que está sentido? No lo puedo ver. ¿Torres es? No. No, no llego a identificar quién es. Aquí está Ortiz, que había cometido la falta. Formicelli tiene botines azules. Ahí está Fajardo. Ahí tiene, piden, que ser David. Ahí por piden, descarte. Ahí parece que pidieron el cambio, ahí confirmamos quién es, pero parece que es el número 2, Gastón David. Y esto es un problema para alinear, porque creo que no tiene suplente haciendo entrada en calor. ¿No? Uno no, mira, se prepara alrededor... Nicolás De Vito con la 15. Claro, ahí está Nico De Vito. Ahí se retira el hombre de Liniers. Se aleja Occhiato de la jugada. Aquí abajo estaba Palacios. Palacio, perdón. Ahí se prepara con la número 15, Nicolás De Vito, exjugador de la Madrid. Y mientras tanto, el tiro libre que será para Real Pilar. La oportunidad para el equipo de Arrotea Molina de volver a ponerse arriba en el marcador. Y ahí está, se retira David. Se retiró con el número 2, Gastón David, autor de uno de los goles en la fecha pasada frente a la Madrid. Ingresa con la número 14, Nicolás De Vito. Y ahí se suma rápidamente la barrera Gridel, Occhiato, Ortiz.
No, Quiato está fuera. Ortiz y Fajardo son. Fajardo tiene botines rosas. Y De Vito a la barrera. Le va a dar López. Va Miguel. El remate al arco. Apareció Díaz Perú para poner los puños. Buen remate del número 10. Se ha salvado la topadora. La especialidad de la casa para Miguel López. Remate de media distancia. Y buena respuesta del número 1 de Liniers Díaz Perú. El lateral que lo va a hacer Fernández, mete para Croco. Mete para Fernández, adelantado, claro. Y la salida en 37 será para Liniers. Hay novedades. Cuénteme. En Merlo Norte va ganando Claypole 1-0 como visitante. El equipo de Roque Drago le gana al equipo de Néstor Coqui Ferraris. Tiro libre que lo va a hacer De Vito. ¡Dale! Y la gente que se impacienta en la platea. Saca De Vito. Devuelve de cabeza López. Busca Crego. Devuelve firme Palacio. Ortiz. Le gana bien Fernández. Se rehace Ortiz. Se la queda sin embargo Fernández. Entrega atrás para Rodríguez. Se abre Ocampo y la pelota pasa primero por Adasme. Ahora sí viene para Ocampo. La presión va Méndez. Sale Ocampo, levanta largo Sergio. La viene a buscar Tosi. Pone el cuerpo Fajardo. Gana el hombre de Liniers, después se lo lleva puesto López. Falta. La disculpa de López. Cruz que ya se aleja de la jugada. Y el tiro libre que será en salida para Liniers. Reclamaban por una tarjeta amarilla para el 10. Yo creo que fue más por la inocencia de llegar tarde a la jugada de... que por querer lastimarlo al número 3 a Facundo Pajardo. Devolvía Fernández. Acá en el chat se prende Mario Di Mota. Entiendo que debe ser el padre de Rodrigo. Y que se suma a la charla, ¿no? Sobre la tensión que iba a tener que tener Di Mota para contener a Fernández y a Crego. Dice el 4 va a estar a la altura. Porque acá se suma la gente de Real Pilar y también la de Liniers. Que es algo casi corriente, ¿no? Para nosotros ya se suma gente siempre del equipo rival. Rodrigo Di Mota, una de las claves para Liniers en el ascenso del año pasado. Aguanta Ortiz. Piensa el 10, pisa la pelota. Retrocede, mete el centro, saca de cabeza a Tosi. Ponía el cuerpo a Tabone. Pone el cuerpo otra vez y gana Tabone sin falta. El envío largo y a correr con Crego. Se viene Real Pilar. Va Crego a toda velocidad. Pisa el área. En el mano a mano con Palacio. Firme Palacio. Lo esperó. La tiró por un costado. Y según la señal de Cruz, rebotó en última instancia en Crego. Gran cobertura del número 5 de Santiago Palacio. De lo mejorcito en el equipo de César Monasterio. Esta vez volviendo, cubriendo la posición de Rodrigo Di Mota. Y generando que la pelota rebote en el número 7, Diego Creo. Lateral. Que lo va a tomar Di Mota. No podía Ortiz, devolvía. Dando una mano Ríos. Crego. Retrocede mucho. Entregó atrás y la va a pelear Méndez firme abajo campo. Dando una mano el número 2. En un lío que casi no había generado él. Esto será lateral para Liniers. Se le complicó a Diego Creo. Intentó jugar para Sergio Campo. Lo molestaba el número 4, Rodrigo Di Mota. Y por eso el número 2 de Real Pilar tuvo que despejar. El lateral que lo va a hacer Di Mota. La mete para Méndez. No podía el 9. Esto será lateral en salida para Real Pilar. Quedan 5. Juega Fernández. Devuelve Ortiz. Gana bien el 10. Después se le fue largo. Se la punteó López. Devuelve del fondo Rodríguez. Peina Tabone. La quería ir a buscar Crego. Saca atento De Vito. Completa Di Mota. La bomba que está hecha en el pecho de Fernández. Tabone. La mete larga. Casi de memoria para Crego. Sale del fondo De Vito. Di Mota. Por bajo. Buena pelota para Torres. Lo sigue Ríos. El balón atrás para Gridel. Se desprende Palacio. La pelota pasa primero por Occhiato, que no podía.
No lo pueden encontrar a Tabón. Está impreciso Real Pilar, va abajo, creo. Y esto será lateral para Liniers. Eso mismo que vos dijiste, está impreciso, sobre todo el mediocampo de Real Pilar, y eso le dificulta las cosas para poder ir ganando metros en el campo de juego. La va a correr Tabones, se viene Real Pilar, conduce el goleador, levanta la cabeza Tabón, el centro al medio, muy pasado. La viene a buscar Pérez ahora, Yacir Fernández. Sale bien Lalo, entrega atrás. El balón para López. Otra vez para Pérez. Por dentro se muestra Tosi. Atrás para López. Todo Liniers prácticamente detrás de la línea de la pelota. Ahora levanta el centro López. Lo sobra todo. Viene Crego. Ensaya la volea. Sigue en juego. Mete Tosi. No podía López. Después hay falta. Del número 10. Y entonces será tiro libre en salida para Liniers. Se le complica al Monarca para ganar metros en el campo de juego. Esta vez Miguel López intentó poner un centro al área, fue pasado. Diego Crego repuso la pelota dentro, otra vez en el campo de juego. Termina en la falta del número 10 de Miguel López. Y casi que le diría que el primer tiempo lo termina más cómodo Liniers, ¿no? Si quizá si uno pone sobre una balanza, fue más dominador Real Pilar, el que termina mejor es Liniers, sobre todo después del gol. No sé si mejor, está más cómodo. Sí, a eso apuntaba, se siente más cómodo con el desarrollo del partido. Se viene Tosi, va Santiago, el envío al área, el cabezazo atrás. Y la pelota que es de Díaz Perú, salida para Liniers. Claro, porque la pelota la sigue teniendo Real Pilar, pero... lejos de ese toqueteo que lo terminó poniendo a Crego cara a cara con el gol. Tiene la pelota, pero no le genera chances de gol al arco defendido por Díaz Perús. Entonces, el equipo de César Monasterio se acomoda en el campo de juego. Julio Fernández. Esto será lateral para Liniers. Lo va a tomar de Mota. Se termina el primer tiempo en Pilar. Por ahora, 1-1 con los goles de Crego y de Gridel para Liniers. Mete de Mota. Aguanta Méndez, que no puede salir de la marca. Y el lateral, que será ahora para Real Pilar, en las manos de Fernández. 44. Recupera, roba bien Ortiz, se viene Liniers. Pelota para Méndez. Salió bien Méndez. Levanta la cabeza, el centro al área y con lo justo Adame. Con lo justo Adás, me pegó el manotazo, pelota por el fondo, habrá tiro de esquina para Liniers. Gran oportunidad para Liniers, el desborde de Franco Méndez, terminó tirando un centro que se fue cerrando, tuvo que aparecer Pablo Adás para meter el manotazo, porque la pelota se metía por el primer palo. Y otra vez, Gridel para la zurda, y Ortiz para la derecha, ¿no? Sí, sí, 11 y 10. Acomodó el 10. Ya pasó Gridel. El centro de Ortiz al área. Segundo palo. Viene pasado. No podía Formicelli. Y esto es pelota de Adame cuando vamos a ir hasta los 47. Dos minutos más, indica el cuarto árbitro, Francisco Varano. La pelota que queda en la mitad de la cancha. El envío largo para Crego. La metía Tabone, que estaba saliendo del fondo. Sostiene Crego. Entrega al medio, recupera en la vuelta Ortiz. Después no puede ante Nazareno Fernández, había falta. Cruz dice que lo había tomado López. Y esto será salida para Liniers. En la jugada de recién se fastidia, va a ser César Monasterio, porque quedaba la pelota en el medio y sabe que en los metros que le das a Real Pilar no perdona. Levanta Díaz Perús. La pelota que viene en ataque. Había falta. Sobre Rodríguez. Y el tiro libre que lo va a hacer Pablo Adame. Se termina el primer tiempo. Minuto final en el Barraza. La salida con Ocampo, levanta Sergio, buena pelota para López, sale bien Miguel. Y a ver si se va al vestuario ganando Real Pilar, salió bien López.
La metió para Crego, por atrás pasa Fernández, levanta el centro Diego al área, cae De Vito, había falta de Tabone, dice el árbitro. Y esto será tiro libre en salida para Liniers. Se venía cayendo el ingresado hace un ratito Nicolás De Vito. El árbitro Fernando Cruz interpretó que el número 9, Emiliano Tabone, lo estaba sosteniendo. Y la salida que será para Díaz Peirós. Saca Díaz Peirós. No lo termina por ahora Cruz. El balón que viene para Dibota, mete de cabeza al medio. Ganaba Fernández. Croco, Ríos. Y el árbitro, que ahora sí, cuando salía Real Pilar, la 2 por terminado. Final de los primeros 45 minutos en el Barraza. Real Pilar y Liniers por ahora empatan 1-1. Partido que se le está haciendo cuesta arriba al equipo de Tomás Arrotea Molina. No puede encontrar la solución para poder vencer el bloque defensivo de Liniers. Había encontrado vencer a Díaz Peirús en una jugada aislada de Miguel López, que tiró el centro y Diego Crego llegó para cabecear y de sobrepique poner el 1-0. Y rápidamente el equipo de César Monasterio, en una jugada colectiva, terminó ingresando por el fondo Mateo Gridel y puso el 1-1 parcial para que en este primer tiempo Real Pilar se vaya empatando 1-1 con Liniers. Bien, los protagonistas a los vestuarios, nosotros nos vamos rumbo a una pausa y al regreso repasamos lo mejor de este primer tiempo, que lo tienen al Monarca y a la Topadora empatando 1-1. No se vayan, ya venimos. Somos National Brokers, un broker de seguros especializado en identificar y administrar riesgos, evaluar escenarios y ofrecer la mejor alternativa costo-beneficio, poniendo especial foco en el servicio al cliente. Con 30 años de trayectoria, son más de 6.000 las empresas que nos confían la protección de su patrimonio, porque conjugamos profesionalismo y solidez, experiencia y proyección, y tecnicismo con calidad humana. En National Brokers ofrecemos asesoramiento integral en todos los riesgos con la propuesta de servicios más amplia del mercado asegurador, brindando soluciones personalizadas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. Consolidamos alianzas estratégicas con las compañías aseguradoras nacionales e internacionales líderes que nos permiten ofrecer las condiciones de mercado más competitivas. Por eso, ampliamos nuestra presencia en todo el país, abriendo sucursales en puntos estratégicos.
Somos National Brokers. Un broker de seguros especializado en identificar y administrar riesgos, evaluar escenarios y ofrecer la mejor alternativa costo-beneficio, poniendo especial foco en el servicio al cliente. Con 30 años de trayectoria, son más de 6.000 las empresas que nos confían la protección de su patrimonio, porque conjugamos profesionalismo y solidez, experiencia y proyección, y tecnicismo con calidad humana. En National Brokers ofrecemos asesoramiento integral en todos los riesgos con la propuesta de servicios más amplia del mercado asegurador, brindando soluciones personalizadas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. Consolidamos alianzas estratégicas con las compañías aseguradoras nacionales e internacionales líderes que nos permiten ofrecer las condiciones de mercado más competitivas. Por eso, ampliamos nuestra presencia en todo el país, abriendo sucursales en puntos estratégicos. Somos National Brokers. Un broker de seguros especializado en identificar y administrar riesgos, evaluar escenarios y ofrecer la mejor alternativa costo-beneficio, poniendo especial foco en el servicio al cliente. Con 30 años de trayectoria, son más de 6.000 las empresas que nos confían la protección de su patrimonio, porque conjugamos profesionalismo y solidez, experiencia y proyección, y tecnicismo con calidad humana.
En National Brokers ofrecemos asesoramiento integral en todos los riesgos con la propuesta de servicios más amplia del mercado asegurador, brindando soluciones personalizadas que se ajustan a las necesidades de nuestros clientes. Consolidamos alianzas estratégicas con las compañías aseguradoras nacionales e internacionales líderes que nos permiten ofrecer las condiciones de mercado más competitivas. Por eso, ampliamos nuestra presencia en todo el país, abriendo sucursales en puntos estratégicos. De regreso al Barraza, esperando por los segundos 45 minutos, ya ha retornado la terna arbitral, lo hace Real Pilar, aguardamos por la vuelta de Liniers, y es momento de repasar lo mejor que nos han regalado los primeros 45 minutos en la voz del comentarista el señor Yamil Niveiro. Repasamos lo mejor de estos primeros 45 minutos, y como decíamos, lo mejor llega la primera ocasión que tiene Real Pilar, el gol de Diego Crego después de la jugada de Santiago Tosi. Juega para atrás para Miguel López, tira el centro a la carrera de primera y aparece el número 7 de cabeza para poner el 1-0 para el equipo de Tomás Arrotea Molina. Otra situación de peligrosidad, el centro de Matías Croco y el cabezazo incómodo de Emiliano Tabone, que no lograba llegar al arco de Nacho Díaz Perús. Acá el gol del empate de Liniers, la única situación que había generado durante el partido, apareció por atrás de todo Mateo Gridel y pone el 1-0, el 1-1 para el equipo de César Monasterio. Acá la vemos como Real Pilar no encontraba la manera para poder llegarle al arco de Nacho Díaz Perús. Intentó dos veces desde afuera Juan José Rodríguez y Nahuel Ríos, remataron lejos del arco del 1 de Liniers. La ocasión de Miguel López de tiro libre, que de buena respuesta del número uno de Liniers, y la de Franco Méndez, que desbordó, tiró el centro, se fue cerrando y tuvo que aparecer Pablo Adame para, con un manotazo, evitar que ponga en ventaja al equipo de César Monasterio. Bien, el comentario entonces de Yamil Niveiro, abordando por los segundos 45 minutos con Real Pilar. Ya dentro del campo de juego uno empieza a mirar. Parece que sin variantes, ¿no? Pérez, ahí se va sumando Liniers. Y por el lado de Real Pilar lo veo a Dasme, lo veo a Pérez, lo veo a Ocampo, lo veo a Rodríguez. Me parece que Nazareno Fernández está en la charla en la mitad de la cancha. Tatabone, Croco, Ríos. Sí, ahí está, se va Fernández también. Entonces lo mismo es 11 por el lado de Real Pilar. Mismos 11 también por el lado de Liniers. Ahí estamos a la espera, pero sí parece que salen los mismos 11 para el equipo de César Monasterio. Recordar que salió lesionado el número 2 Gastón David y ingresó en su lugar el número 14 Nicolás De Vito. Ahí se produce una variante en equipo de César Monasterio. Sale el número 7, si no me equivoco, Agustín Occhiato, claro, para Salaberry, que ingrese el número 15, Ignacio Salaberry. Claro, yo había regresado con el resto de sus compañeros, no le habíamos podido ver los números. Y déjeme decirle al relator que en el entretiempo cambiamos de puntero del campeonato porque Deportivo Español le va ganando 1-0 al Porvenir en Gerli y con este resultado llega a las 26 unidades para quedar en lo más alto de este torneo de la primera serie. Bien. Ajusta su cronómetro Cruz, va a comenzar el complemento en Pilar. Empatando 1-1 el Monarca y la Topadora. Fecha número 15 del torneo Apertura. El ok de los arqueros. Y ahora sí, la orden del juez. Y el segundo tiempo en marcha. Ya juegan en Pilar el Monarca y la Topadora. Uno buscando llegar a lo más alto del campeonato, el otro buscando extender una racha que por ahora lo tiene hace 4 partidos sin conocer la derrota. Hablamos de Liniers, claro. Y la salida de Pablo Dasma ahora desde el fondo.
entregando atrás para Ocampo, campo de primera. Y Rodríguez que se adelanta en la cancha, entregando. Otra vez atrás para Ocampo, bien abierto está Pérez. La pelota viene para Lalo, mete Pérez. El envío largo, lo encuentra bien parado a Tosi, corre Santiago, mete el centro. Segundo palo, llega Fernández, no pudo controlar Nazareno. El balón atrás para Croco. Va Matías, mete el centro por bajo, Tabone adelantado. Adelantado Tabone, nada de esto valía. Buena salida de Real Pilar en el primer minuto del complemento. Lo salvó el asistente a Díaz Perú. La primera llegada en este segundo tiempo para el equipo de Tomás Arrotea. Centro pasado de Santiago Tosi. Diego creo llega a meterla para el medio para Matías Croco, que tiró el buscapié para el 9 Emiliano Tabone, que se encontraba en posición fuera de juego. Adelantaba Fernández, el cabezazo afuera. Y el lateral que será para Liniers en las manos de Di Mota. Creo que está toda la familia de Di Mota del otro lado. Estuve repasando comentarios en la transmisión. Vi que había otro Di Mota. Sí. Hay mucha gente prendida, ¿no? Está Patricio Ibáñez, Thiago Benítez. Bueno, Adela siempre firme en el chat. Alentando al Monarca. Junto a la gran banda. De gente que es casi una fija en la transmisión. Cuando viene Salaverry. Mete largo Salaverry, busca a Di Mota. La cobertura de Crego en la marca. Y la salida, ¿qué será para Real Pilar? Con el ingreso Ignacio Salaverry. Ezequiel Ortiz es el que acompaña en la delantera a Franco Méndez. Adasme. Mete largo Pablo. La viene a buscar Tosi. La peinó para atrás Fajardo y corre Pérez. Y va Real Pilar. Llega Pérez. Mete el centro al área. Sacaba del fondo David. Con lo justo completaba Palacios. Salaverry. Rebota en Fernández. Y esto será el lateral para Liniers. Lateral. Que va a tomar Di Mota. Recordamos, Real Pilar todavía no realizó modificaciones. Sí, Liniers. Ingresó De Vito por el lesionado David. E ingresó también Salaverry por Occhiato. Así es, le quedan dos ventanas porque la segunda no ocupa lugar dentro de la. Claro, se realizó en el entretiempo. Se adelanta Ocampo ahora. Va Real Pilar. Lo espera Ortiz. El balón que vuelve para Ocampo atrás. Para Pablo Adasme, que regresa tras cumplir con la fecha de suspensión. Y otra vez Ocampo que se adelanta. Mete para Pérez, de primera para López. El taco buscando la Tosi. Atento Fajardo para sacar. La bajó bien Salaverry. Quiere meterse a pura potencia. Va Salaverry. Rebota en Ocampo. Le vuelve a quedar a Salaverry. El remate en dos tiempos a Adasme. Guarda. Se desprendió Salaverry y se salvó Real Pilar en esta. A puro empuje fue el número 15 Ignacio Salaverry. Terminó de rematando en dos tiempos contra el Pablo Adasme. Cuando viene el centro de Tosi, busca Tabone, la mata dentro del área, busca la volea. Rebota en la marca de De Vito. De ida y vuelta el inicio del complemento, buscando Ortiz, engancha bien el 10. Descarga dentro para Torres. Mete Torres para Méndez. Pone el cuerpo y va. Si lo tocan hay falta, lo sabe. Claro Méndez, pero no lo dejó ni siquiera caer el árbitro Cruz, que terminó cobrando la falta. Será tiro libre para Liniers. Como decíamos, una constante. Se mantiene el despliegue de Franco Méndez jugando en las dos bandas. Esta vez arrancó por el sector izquierdo. Terminaron cometiéndole falta. Una nueva posibilidad para el equipo de César Monasterio. Acomodó Gridel. El autor del empate de la topadora. Jugó rápido. Pelota para Ortiz. Se viene a alinear. Vértice de área. Mete el busca. Pieza acá del fondo. Rodríguez. La quería bajar Tosi. No podía. Tampoco podía meter Gridel. Por eso devuelve Ocampo. Da el paso al frente y devuelve Palacio. La corre Formichelli. Volcado en ataque. Saca Ocampo. Mete Palacio. Gridel que puntea al medio. Quedó sentido Gridel. Guarda. Sale Berry que mete pelota para Ortiz. Está habilitado el 10, el remate al arco. A las manos de Adasme. Será salida para Real Pilar.
una nueva aproximación del equipo visitante, esta vez en los pies del número 10, Ezequiel Ortiz, que intentó rematar con zurda. Estaba bien parado Pablo Adame, que controló sin problemas. Mete Rodríguez para Fernández, se viene Real Pilar. El que metía era Crego, el que buscaba era Fernández. Recupera Crego, a ver si la mantiene dentro del campo, llega bien Crego. Ríos, mete de primera, Croco, combina con López, aguanta el 10. Va a perder con la marca de Ortiz, no hay falta, dice Cruz y sale Liniers ahora. Le puso muy bien el cuerpo Ríos para recuperar. Y luego sí, le cometen falta, será tiro libre para el Monarca. Y ahora van todos en busca de la pelota porque el número 10 se la llevaba después de que le hayan cobrado falta en contra. Ocampo, cortito para Croco, otra vez para Ocampo y la pelota que viene para Rodríguez. Mete el uruguayo el envío cruzado, corre López con lo justo, cerró Formicelli, el rebote le queda a Tosi, busca el arco. Buena volea de Santiago, apenas por arriba y saque de arco para Liniers. Primera aproximación del Monarca, un pelotazo frontal de Juan José Rodríguez, buscaba a Miguel López, la pelota le termina quedando a Santiago Tosi, controla con el pecho, termina rematando de volea, la pelota pasa por encima del travesaño defendido por Nacho Díaz Pérez. Entregaba de Vito para Di Mota, el envío largo de Rodrigo. A la cabeza de Fernández para devolver, la mata Croco. Hacia donde no hay nadie, lo esperaba Crego. Y esto será lateral para Liniers. Mete Di Mota. Anticipa Fernández. Sale bien Nazareno. Buscaba López, le queda Tabone. Pivotea el goleador. Cortito para López, salió bien con el taco. Cambio de frente de Miguel. A donde estaba el hombre de Liniers. Hablábamos de Gridel, el envío largo de Gridel a cualquier parte. Pelota de Adame y salida para el Monarca. Le cuesta a los volantes de Real Pilar asociarse. Esta vez le tocó a Miguel López, que intentó jugar de memoria con Gerardo Lalo Pérez. Lo esperaban bien parados los volantes de Liniers. Mete adentro Pérez. Sale para Tosi. Se viene Santiago, va Real Pilar, levanta la cabeza Santiago en el mano a mano, descarga atrás para López. Ya miró el área, pega la vuelta, abre otra vez para Tosi, Tosi que mete de primera. La busca Pérez, el centro al área con los puños Díaz Peirú, la terminó sacando en la línea de Vito. La terminó sacando en la línea de Vito, era el segundo de Real Pilar. Casi se banca Díaz Peirú y lo paga caro Liniers. Y allí va Real Pilar ahora con Rodríguez, hay falta sobre el uruguayo. Y esto será tiro libre para el equipo de Rotea. Gran chance para Real Pilar. El centro que buscaba Emiliano Tabone. Díaz Perús desfloja respuesta porque se dispersa con la intención de Emiliano Tabone de conectar la pelota. Termina rechazando a Nicolás De Vito en la línea. Se viene Tosi, ahora va de nuevo el Monarca. Tosi en el mano a mano, lo quiere limpiar a Gridel. El centro al área, cierre abajo. De Formicelli, la gente se levanta porque sabe que se viene el Monarca. Otra buena chance, el desborde como siempre de Santiago Tosi, imparable el 11 del equipo Monarca. Buena respuesta para mandarla al córner del equipo de Líneas. El tiro de esquina que va a levantar Tosi. Ya se fue Croco, el centro al primer palo, saca del fondo. La defensa de Liniers. Luchi recupera Ríos. Pues termina perdiendo con la marca de Méndez. Cae Méndez, no hay falta, dice el árbitro. Sale rápido, punteó y a toda velocidad se viene Gridel. Lo corre de atrás Crego Gridel, que la suelta para Salaberry. Se viene Liniers. Salaberry abajo. Fantástico, fenomenal. Lo de Sergio Campo con una cobertura providencial. Croco. La abre para Fernández. El centro de Nazareno al área, busca Tabones, saca de cabeza Fajardo. Gridel, puntea Gridel de nuevo, quedó a contramano Méndez, recupera Pérez.
La abre para Tosi, lo tiene cerquita Crego, que cambia de zona. Pérez, el centro de Pérez al área, saca de cabeza de Vito. Completa Palacio, anticipa Ríos metiendo hacia el área, no puede Crego. Quiere salir Palacio, se enredó con la pelota, le queda Crego. Busca el arco, el rebote de Díaz Peirú y en dos tiempos controla al arquero. Gran remate de Crego, se ha salvado Liniers. Le quedó la pelota al número 7, intentó rematar de media distancia, lo encontró bien parado a Díaz Perú, que en dos tiempos controló el remate de Diego Crego. Va a salir Díaz Perú del fondo. Cuando se prepara, me parece que alguna variante. Saca Díaz Perú largo. Venía a buscar Méndez. El rebote le queda a todos y gana Méndez con falta. Fajardo. Y esto será tiro libre para el Monarca. Cuando Tomás Arrotea con alguien habla. De aquí no llego a ver, me tapa justo el banco. Si no me equivoco es Nicolás Fitaioli, ¿eh? Bien. Se enredó Rodríguez. Perdió con Ortiz la pelota que viene para Méndez. Méndez de primera para Salaberry. Son 2-2. Levanta el centro. Salaberry busca a Méndez dentro del área. Engancha a Salaberry. El cierre abajo de campo. El cierre abajo. Era Rodríguez el que después rehacía el error. Y esto será tiro de esquina para Liniers. El partido está para cualquiera. De ida y vuelta el partido. Gran chance dejó pasar el equipo de César Monasterio. Franco Méndez intentó enganchar. Buen cierre del número 6 del uruguayo Juan José Rodríguez. El tiro de esquina que lo va a hacer Gridel. Viene el centro de Mateo, primer palo, alguien que la peina en el camino. Era Méndez, me parece. Después la dejan correr, porque había un desvío. Y esto será lateral para el Monarca, claro. El juego de línea marcó para cualquier lado. En primera instancia, ¿cuándo? Ahora sí se va a hacer el cambio. Se viene Fitaioli y creo que era una fija, ¿no? Así es, se retira con la número 8 Matías Croco para que haga su ingreso con la número 15 Nicolás Fitaioli. Se va retirando por el otro lado Croco, va a tener que dar toda la vuelta. Intenta darle un poco más de movilidad en la mitad de la cancha Tomás Arrotea. Es que López y Croco son dos jugadores con mucho buen pie, pero quizás con no tanto despliegue, y juntarlo a los dos en un partido tan dinámico resulta complicado. Por eso el ingreso de Fitaioli. Lateral que será para Liniers, lo va a hacer Di Mota. Usted sabe, comentarista, ¿no? Para comer un asado, siempre al mismo lugar. Viene buscando a Salaberry, después le cuento. Pierde Salaberry. Recuperaba Fernández, había un brazo arriba. Que Salaberry exagera. Y el lateral que será nuevamente para la topadora en las manos de Di Mota. Llegando ya a los casi 14 del complemento. Ahora un rato cuénteme cómo van los partidos, qué marcadores abiertos tenemos. El lateral que lo va a hacer Di Mota. Lo quería buscar Ortiz. La pelota se va por el fondo y la salida será para el Monarca. Si quiere el relator le voy comentando los resultados parciales que tenemos hasta ahora. A Dasme en la próxima, porque arriesga Real Pilar del fondo. Saca Dasme. Devuelve de cabeza Fajardo. La metió bien Pérez. La va a correr Tosi primero Formichelli. Cierra el 6. Termina revoleando Formichelli. La pelota que se va. Y el lateral que será para Real Pilar. Ya lo hicieron. Pérez. Entrega al medio para Ríos. Ya marcó el pase Crego. No se animó Ríos. Por eso va primero para Fernández. En el área se mete Fitaioli. Viene el centro. Buscaba López. Pelota de Díaz Perú. Y sale rápido ahora el arquero de Liniers, lo va a buscar a Méndez. Nunca miró la pelota a Méndez y sin embargo se la lleva. Se viene Méndez, solo contra el mundo, lo sigue Rodríguez. Aguanta Méndez, la quería hacer rebotar. Inteligente, Rodríguez para ganar y devolver. Se adelanta ahora Fajardo, Gridel al medio para que la pise Torres. Sale bien el 8, se adelanta Torres. La mete para Gridel, abajo Pérez, con falta, dice Cruz, yo la verdad que no la veo. Y esto será tiro libre para Liniers. Llegó tarde al cierre el número 4 y le genera una nueva situación al equipo de Liniers,
que de a poquito se va adelantando en la cancha. Buen ingreso de Ignacio Salaverry y buen trabajo de todos los volantes de la topadora de Villegas. El tiro libre que será para Liniers. Acomoda Ortiz para la derecha. Y Gridel, que es el último que la toca para la zurda. Tosi y Crego a la barrera. Que acomoda Dasme, pega el grito, la pide. Con mayor cobertura sobre el primer palo. Para que no venga el centro de Gridel, ¿no? El remate cerradito del 10. Tranquilamente puede pasar la barrera. Bueno, a ver. Se queda Palacio de último. Salaverry para el rebote. Busca Ortiz, segundo palo. Se va desviado. Será salida desde el arco para el Monarca. Le pegó muy mal el número 10. La agarró de abajo. Desperdició una gran chance que tenía el equipo de César Buonasterio. Y la salida rápida. Ahora del Monarca con Ocampo. Se adelanta Ocampo. Mete para Rodríguez. El uruguayo que entrega cortito para Fernández. Fernández que quería de primera. Recupera Salaverry. Pues hay falta de Fernández. Y en 16 y medio será tiro libre para Liniers. Recuérdeme además de Fitaioli, ¿qué variantes tiene Tomás Arrotea Molina en el banco? Esperan en el banco de suplentes con la 12 Lucio Chapero, 13 Villarreal, 14 Montemarani, la 16 para Juan Manuel Cordeviola, 17 Luca Villafañe y la 18 para Catriel Lucero. Metiendo desde el fondo de Vito, pone el cuerpo Salaverry. Zafa bien de la marca de dos hombres, después enrida, termina perdiendo y el lateral que será para el Monarca. Lo quería hacer rápido Crego, sin embargo, se la termina dejando a Fernández. Piensa y entrega al medio por Ocampo. Lo va a correr Ortiz, la pelota que viene a la banda para Pérez. Lucha con Gridel, gana Pérez. Fitaioli, lo bajaron. Bien, en esta cruz, que ante el mínimo roce, opta por cobrar. Es igual para los dos lados. Hasta ahora buena labor del árbitro del partido, no incidiendo en el resultado, que en esta categoría no es poco. Si consideramos el último partido de local, termina ganando Real Pilar, ¿no? Pero tenía todos los números para ser parado más de una fecha, señor Robledo. El tiro libre que será para Real Pilar, lo va a meter Ocampo al área. Mete Ocampo el centro, cruzado para Tabones, saca de cabeza Gridel. El rebote queda en la puerta del área. La corre Diego Crego, controla, está habilitado Crego. Busca Tosi, mete el centro, saca de cabeza. Dando una mano, Palacio. La va a buscar de nuevo Crego, se mete al área, al centro, el busca a pie, le queda a Fitaioli, no lo dejaron rematar. Lo taparon justo a Fitaioli, era el segundo del Monarca, se ha salvado Liniers. Buena jugada Diego Crego, la pelota le queda al número 15 de Nicolás Fitaioli cuando remataba el bloque que se armó defensivo de Liniers, termina rebotando ahí la pelota para enviarla al córner. Le digo que con el sol no veo nada. El 15 va, Nicolás Fitaioli. Lo estaba buscando a Tosi, pero Tosi va ahora para jugar en la corta. Ahí se acerca Tosi, se puede ver en pantalla. Y la pelota que le acomoda a Fitaioli. La orden de Cruz, el centro de Fitaioli, el cabezazo. Me parece que era de Rodríguez, se ha salvado Liniers. Tuvo el segundo el Monarca, esto sigue 1-1. La pelota parada del córner de Nicolás Fitaioli. Llega a cabecear el número 6, Juan José Rodríguez. Medio incómodo, pasó cerquita del arco defendido por Ignacio Díaz Peirús. Me parecía, ¿no? Pero el sol complica mucho las cosas acá en el segundo tiempo. El cambio de frente que devuelve de cabeza a Di Mota. La va a buscar Salaverry, gana de cabeza Rodríguez. Metía López que no podía después. Devolviendo estaba De Vito, pelea a las alturas Ortiz, gana el 10. Atrás para Gridel. La pelota que viene por abajo para Palacio, se desprende el número 5. Rompe línea Liniers con Palacio, la apertura que viene para Salaverry. Salaverry que lo mató a Di Mota. Lo liquidó y esto será salida desde el arco para el Monarca. Ocampo mete para Ríos. Lo persigue Méndez, sale bien Ríos. Entrega atrás para Ocampo, a la izquierda viene para Rodríguez. 20 tenemos del segundo tiempo por ahora.
repartiendo puntos Real Pilar y Liniers. López ya soltó para Fernández, se viene Nazareno. Le ganó muy bien Salaverri en la marca después. La salida ahora de Liniers. Viene por abajo, aguanta Méndez, sale el 9. Mete para Torres. Traba Torres. Con falta de Fitaioli. Dice Cruz. La tarjeta amarilla en el alto para el número 15. El primer amonestado de la tarde, el recién ingresado Nicolás Fitaioli con la número 15. Déjeme decirle, relator, que hay novedades. Cuente. Porque Ferrocarril Midland acaba de empatar el partido en Bursaco. Empata 1-1 ahora San Martín de Bursaco y Midland. Berazategui pierde 1-0 con Atlas de local. Lo mismo Argentino de Merlo. Lo mismo para Puerto Nuevo, que pierde 1-0 con Victoria Nueva. Con este empate, doble punta, ¿no? Español y Midland, los dos con 26. Los dos con 26 puntos. Mete De Vito. La va a buscar Gridel. No la pudo controlar. Y esto será salida para el Monarca. Lo hicieron rápido con Ocampo. Atrás para Dasme. Por bajo para Ríos. Se juega la lotería el Monarca saliendo de abajo. Pérez descarga atrás otra vez. Para Ocampo. Ríos. Entrega a la izquierda para Rodríguez. Real Pilar sabe que tiene que ganar para volver a la punta del campeonato. Entregó mal ahora en la salida y se viene otra vez. Liniers, la soltó Torres. La corre el 9 Méndez. Que la hace rebotar y consigue el tiro de esquina para la topadora. Gran trabajo de Franco Méndez, el número 9 de Liniers. Cuando en Real Pilar se va a venir la segunda variante. Mete doble 9, Tomás Arrotea Molina. Se retira con la número 11, Santiago Tosi. E ingresa con la número 18, Catriel Lucero, para acompañar en la delantera Emiliano Tabone. Sabe que tiene que ganar Real Pilar, ¿eh? Por eso se la va a jugar Tomás Arrotea Molina, con más de la mitad del complemento por delante, con doble 9. Mientras tanto, el tiro de esquina que será para Liniers. Marca Arrotea Molina porque quedó solito Salaverri para el rebote. Levanta el centro al área, segundo palo, no llega nadie. Luchaba Formicelli con Ocampo, la pelota que se pierde por un costado y esto será finalmente lateral para el Monarca. El lateral que lo va a hacer Pérez, no tiene nadie cerca, ese es el tema. Y ahora luchaba Lucero, caían los dos, no hay falta, dice Cruz. Se viene Palacio, devuelve Ocampo. La cabeza de Torres para meter, buscándolo a Méndez. Gana Ríos, completa ahora sí Fitaioli. La mete Fajardo, la agarró muy mal el número 3. Y esto será lateral para el Monarca. Si hablamos de grandes rendimientos, el número 5 de línea es un trabajo incansable de Santiago Palacio. Ahora mirando rápidamente, Ríos el único volante central. Creo López y Fitaioli, ¿no? Si uno quiere pararlo 4-3-1-2. O este esquema moderno, ¿no? 4-1-3-2. Me parece que la diferencia es la posición de los que van por afuera, pero la función es casi la misma. Dale, te van, sacala. Pelea Ríos. Entrega atrás, devuelve del fondo campo. La va a buscar Tabone. Le pone el cuerpo bien a De Vito. Gana Tabone. Quería meter para Lucero, que no iba a llegar. La pelota de Díaz Peirús y la salida, que será para alinear Díaz Perú, que se toma todo el tiempo del mundo. Lo espera Tabone. Y ahora sí, levanta del piso y va a salir largo. A medida que fueron pasando los minutos, fue perdiendo peso y poderío ofensivo el Monarca. Ahora con el ingreso de Catriel Lucero, intenta volver a lo que había sido en los primeros minutos del segundo tiempo. Por lo menos molestar a los dos centrales, ¿no? Después habrá que ver si puede aprovechar por lo menos esa ventaja numérica o esa paridad numérica. Pero por lo menos eso. Cuando la cámara de la televisión está tomando el banco de suplentes de Real Pilar y Arrotea no lo veo, no sea cosa que esté hablando con alguien. El lateral que venía buscando la Méndez, pelea Ortiz, saca del fondo Fitaioli, llega Tabone para sostener, por el medio está López, la pelota viene para el 10, giró bien Miguel, hizo lo que la jugada le pedía, sale López. Levanta largo para Tabone, se quiere meter al área el goleador, llega Tabone, mete el centro muy fuerte.
La va a correr igual Fitaioli, devuelve del fondo Fajardo. No podía Ríos. Le cae Ocampo. Sergio que entrega para Rodríguez, todo el Monarca en campo enemigo. El cambio de frente que viene bien para Pérez. El centro de Pérez al área, no sale el arquero. No llegó para cabecear, creo. Y la salida ahora de Salaberry. Va solo contra el mundo Salaberry, termina perdiendo, recupera Crego. Le da falta de Salaberry. Y me parece que se va a ganar la tarjeta. Sí. Amonestado Salaberry entonces, el primero en Liniers, ¿no? El primero en Liniers, el ingresado en el complemento, Ignacio Salaberry con la número 15, el segundo amonestado del partido. Bien. Y el tiro libre que será para Real Pilar. Lo va... La acomodó Campo. Bueno, en el primer tiempo demostró con el envío largo a Tosi. No sea cosa que el 2 encuentre la cabeza que lo mande al Monarca a la punta, por lo menos por ahora. Le va a dar Ocampo. Ortiz a la barrera. Y todos los jugadores de Liniers al área a defender este balón detenido. Se viene Midland. Se viene Midland, dije. Estaba pensando en el partido de Midland, después cuénteme cómo va, si sigue empatado. Se viene Real Pilar. Buah. La charla eterna de Cruz. Uno es Fajardo. El otro me parece que es Rodríguez, no, Pérez. Y la charla eterna. Cuénteme cómo va Midland. Sigue empatando 1-1. Viene el centro de Ocampo, busca el segundo palo, las manos de Díaz Peirú. ¿Y Español gana? Por la mínima. Español gana 1-0 contra el Porvenir, que tiene un jugador menos porque le han expulsado a uno de los 11. Atento porque se vienen dos variantes en líneas. Saca largo Díaz Peirú. La cabeza de Pérez. No podía Fitaioli, sí Ríos. Lo mató, creo. Y esto será lateral para Liniers. Que me parece, ya no solo con el desarrollo del partido, sino con el resultado está cómodo. Sí, totalmente. En una cancha muy complicada como es esta, la de Carlos Barraza, un resultado buenísimo para el equipo de César Monasterio. Mientras tanto, el Monarca que sigue. Intentando cuando se viene Ortiz. Puede pasar en el mano a mano, sin embargo se la lleva hasta Yo Pérez, se mete al área Ortiz, pelota al medio, saca del fondo Rodríguez. No podía Torres. Lucero. La pelota al medio para Fitaioli, por el medio pasa López, la pelota para que corra al 10, va Miguel. Llega antes que Díaz Peirú, la tira por un costado, va a ser el segundo López, lo cerraron abajo. Lo cerraron abajo a López, el centro al área, no puede Tabone, tampoco creo. Se ha salvado Liniers, no encuentro palabras, Niveiro, para comentar esto. ¿Cómo se ha salvado? ¿Se los perdió López? Esto sigue 1-1. Chance clarísima para Real Pilar. Quedó mano a mano Miguel López ante la salida de Ignacio Díaz Peirú, que la llega a tocar con la mano sí. Afuera del área. Cuando intenta definir, de vuelta aparece y da la sensación que toca en la mano la pelota en el jugador de Liniers. Aunque la tenía recogida, por eso Fernando Cruz no interpreta que es penal. Después la termina conteniendo el número 1 de la topadora. El lateral que será para Liniers. Pero primero, claro, el cuarto está en el banco de Real Pilar. Porque todo el banco del Monarca le reclama la mano al asistente número 1, Federico Josa. Y aquí viene Cruz. A ver. Expulsado el técnico del Real Pilar, Tomás Arrotea Molina, que lo mira incrédulo al línea número 1, Federico Josa, cuando a su vez se preparan para ingresar con el número 16, Lionel García, y con el número 18, Juan Kirchner, en la visita. Ahí se producen las variantes, sí. Se retira extenuado el número 9, Franco Méndez, para que ingrese en su lugar con la número 18, Juan Kirchner. Ahí pieza por pieza. Y el otro.
Y el otro es un volante por afuera, Lionel García, ex Cambaceres. Veremos quién se retira en su lugar cuando el árbitro del partido, Fernando Cruz, acompaña al número 9, Franco Méndez, para que se retire. El que sale en lugar de Lionel García es Ezequiel Ortiz, el número 10. Así que es 10 por 16 y 18 por 9. Bueno, así que lo de García por Ortiz también es un pieza por pieza, ¿no? Salvo que Ortiz estaba acompañando a Méndez en el segundo tiempo, pero es un pieza por pieza, ¿no? Para sostener rendimiento desde lo físico. Y mientras tanto, esto iba a ser lateral para Liniers. Lo va a jugar Di Motta. Tenemos 31 del complemento. Mete Di Motta al área. La viene a buscar. Kirchner devuelve de cabeza a Rodríguez. Pivotea Lucero. López la tira larga y a correr y la Tabone por el medio. Busca Crego. Exige a De Vito que la termina echando por un costado. Y el lateral que lo va a apurar Fernández. Lo quiere ganar Real Pilar. La pelota que viene atrás para Ríos. Pone el cuerpo, aguanta Nahuel. Sale bien de la marca de Kirchner. Entrega atrás. El balón que viene ahora para Ocampo. Este es Kirchner, el otro era García, el que marcaba recién. Se adelanta Rodríguez. Entrega atrás para Ocampo. Bien abierto Fita y Oli, está lanzado Pérez. Abajo. Le gana Gridel. Y esto será el lateral para el Monarca. El ingreso de los dos jugadores en línea también le da un cambio de aire para poder sostener la presión, sobre todo entre los centrales, para que no pueda salir el equipo Monarca. Adasme. Lo tienen enjaulado Ríos. La pelota que viene para Ocampo. Mete largo Sergio. La va a buscar Lucero. Descarga Lucero al medio. Saca del fondo el exhombre de la Madrid De Vito. El balón que viene para Pérez. Levanta Pérez al área. Busca Lucero. Le queda Tabone. Aguanta Tabone. Mete el centro al área. Saca de cabeza Fajardo. Ríos que mete para Pérez. Se viene Real Pilar, se lo quiere llevar el Monarca en el final, viene el centro. El rebote. Y esto que será lateral. Lo hicieron rápido. Se dificulta mucho ver hacia la derecha. El lateral que lo hace Pérez. Rebotó López. Otra vez para Pérez, de nuevo para López. El centro al área de López. Busca Tabón, el cabezazo al medio. Le queda Lucero. Y apareció Díaz Peirús. Y apareció Díaz Peirús. Cuando iba a rematar Lucero. Y encima se gana la amarilla. Así es. Amonestado el 18, Catriel Lucero, cuando le quedaba la pelota. Le pica antes. Y buena salida del número uno de Liniers, Ignacio Díaz Peirús, que todavía sigue en el piso. La salida entonces que será para Liniers cuando se recupere Díaz Peirús. Yo no entiendo entiendo que le cobren falta porque lo es a Lucero, pero no entiendo la amarilla. Digo, el espíritu de Lucero es impactar la pelota. Después aparece Díaz Peirús. Yo creo que lo cobra por la vehemencia en la cual Catriel Lucero va en busca de la pelota. Si bien le quedaba ahí, el que lo anticipa es el arquero. Claro. A cuando el número 18 de Real Pilar iba a meter la pelota al medio. Bueno, ya levantado Díaz Peirús, se toma el muslo derecho. Y la salida que será para la topadora, van a quedar 10 y medio más la adición cuando la gente enloquece en el Barraza. Entendiendo que Díaz Peirús se está tomando todo el tiempo del mundo. Saca el arquero. La pelota que viene para que luche Kirchner. Saca del fondo Rodríguez. La viene a buscar Catriel Lucero. Fita Ioli. Lo anticipó en la vuelta García. Entrega atrás. Saca Formichelli. No va a llegar nunca Kirchner. Y esto será lateral para el Monarca. Y ahora ya el Monarca volcado en ataque. Y Liniers que intenta estar bien parado y esperar alguna oportunidad.
Será nuevamente lateral para el Monarca. Lo quiere jugar Pérez. Mete el medio. Controla y sale bien Nico Fittaioli. Mete Ocampo. La va a correr Pérez y se viene Real Pilar. Llega Pérez, mete el centro al área. Saca de cabeza Formicelli. Otra vez Pérez. La mete de cabeza al medio, saca. Dando una mano, me parece que Palacios está ahí nomás. Lucha Fernández, no puede rematar. Le queda Fittaioli. Fittaioli que mete al área para Lucero la cobertura. De Formicelli. La pelota que es de Díaz Perú será salida para Liniers. Le había quedado la pelota al número 15 a Nicolás Fittaioli para rematar, que se resbaló cuando estaba asentándose para apuntar el disparo. Le quedó la pelota servida al número 15, al número 1, Ignacio Díaz Perú. Venía metiendo Palacios. Rebotó bien Kirchner. Después no podía ganar. La pelota es de Torres, la soltó para Di Mota y se viene Liniers ahora. Busca Di Mota al centro, al área. Se va por el fondo del arco, será salida para el Monarca. Y ahora, relator, sí. En Gerli. Mire, aumenta la ventaja al Deportivo Español, que le gana 2-0 al Porvenir. Bueno, bien. Con este resultado, Real Pilar se ubica en la cuarta posición con los mismos puntos que Excursionistas. ¿Cuándo se gana la amarilla? Di Mota por demorar el lateral. Y el saque de manos, que será para el equipo de Monasterio. Que se aferra ya a esta altura del partido al punto. Que se está quedando. Mete Di Mota. Pisa la pelota García. Sale bien García al centro al área. Estaba bien plantado. Rodríguez para interponerse. Sacarla por el fondo y esto será tiro de esquina para Liniers que se viene por arriba. Y allí va Formicelli. Demasiada prisa, ¿no? Dudó de Vito, después se suma. Y el tiro de esquina que será para la topadora, viene el centro, pelota al segundo palo, busca Salaverri, el cabezazo que se va por el fondo, será saque de arco para el Monarca, lo quiere apurar a Dasme. Entrega para Ocampo. Levanta largo Sergio. La viene a buscar Lucero, peina el número 18 a cualquier parte. Devuelve Di Mota. La busca Ríos de cabeza. Le cae a Gridel. Salaverri. Metía para Kirchner. Caía Kirchner enganchado con Fernández. Y esto será tiro libre para Liniers. En estos últimos minutos, al contrario de lo que busca Real Pilar, se empieza a acomodar cada vez más el equipo visitante en el partido. No le genera peligrosidad a Ignacio Díaz Perús. Y queda mal parado el Monarca, siendo una tendencia en todo este segundo tiempo. Bueno, parado frente a la pelota Salaverri. El otro es García. Levanta el centro de zurda, era Gridel, saca de cabeza Fernández. Completa Ríos. Va de nuevo Liniers, no podía Gridel. Sí, Ríos. La metió para Tabone. Está habilitado el goleador. Se viene Tabone, engancha Tabone, mete el centro por el otro lado. Aparece Fittaioli de cabeza al medio. Pelota de Díaz Perús. Será salida para Liniers. Se prepara la última variante en el Monarca. Cuando el árbitro del partido de la orden se va a retirar con la número 3, Nazareno Fernández Colombo, para que haga su ingreso con la número 16, Juan Manuel Cordeviola. Bien,
tira toda la carne al asador. El tiro libre que lo va a hacer Adasme en salida. Mete. No podía Lucero. Cuando cae el hombre de Liniers. Esto será salida, ¿no? Empieza a sacarse el partido encima, Cruz. Y eso le favorece al equipo visitante que ante el menor contacto se tira o estira el juego, entendiendo los minutos que van y el resultado que está obteniendo hasta el momento. El juego que se demora un montón, va a tener que recuperar esto Cruz, ¿no? Entiendo. Porque el tiempo que ha perdido Liniers en este complemento ha sido bastante. Uno entiende que se aferra el punto y demás cuestiones, pero ha frenado mucho. Con Díaz Peirús, ahora con Dimota. Los cambios también tardaron en hacerse, los han tenido que acompañar a los jugadores de Liniers para que salieran del campo de juego. Y uno espera que, cuando se cumpla el tiempo, Fernando Cruz recuerde, ¿no?, todas estas situaciones. Bueno, el tiro libre que lo va a hacer Díaz Peirús. Llegando a los 42, se termina el partido en el Barraza. Peina Kirchner, no hay nadie atrás. Sale rápido Crego. La suelta para Ocampo. Mete por bajo para Ríos. El envío largo de Ríos para que controle Lucero. Era Corde Viola el que enganchaba. Se viene bien Juan Manuel. La mete para López de zurda al arco. ¡Oh! Gran remate de López. Se va Penitas desviado. Será saque de arco para Liniers. Buena intención del número 10. Lograron saltear líneas. En Real Pilar la pelota le quedó a Miguel López, que de media distancia intentó, la pelota se le fue abriendo y no logró llegar al arco de Ignacio Díaz Peirús. Bueno. Todos le reclaman todo a Cruz. Mientras tanto el saque de arco lo va a hacer Díaz Peirús. 43 tenemos de partido. El segundo tiempo, claro. El envío largo que viene buscándolo a García. Peina García. Devuelve Rodríguez. Mete. Fajardo. Aguanta Gridel. Juan de Pérez. Que fue livianito, pero suficiente para que un Cruz que está de silbato fácil cobre falta. Así todo, hay que reconocerlo. Gran partido del número 11 también de Mateo, sí, Gridel. Al margen del gol, ¿no? Un despliegue tremendo, todo, sobre todo en el primer tiempo. Sí, es que la intensidad de Liniers claramente bajó en el segundo y llevó el partido hacia el terreno que menos le incomodaba, al margen del dominio de Real Pilar, insisto. Mete por bajo García, Gridel. La viene a buscar Kirchner. Trastavilla y termina perdiendo en la preparada Liniers, sale Ríos. Mete para Corde Viola, quedó tirado Ríos. No podía salir Crego cuando Cruz termina retrocediendo. Tras la pérdida de Crego. Y termina sancionando el tiro libre para Real Pilar. Lo jugó rápido Campo. Adasme. Con lo justo salió ante la marca de Kirchner. Levanta Adasme. La pelota que viene al pecho de Pérez. Se viene Real Pilar. Lucha. Y gana después. Tanto una mano Gridel. Otra vez Pérez. Mete para Fita y Oli. De nuevo para Pérez. Se viene Real Pilar. No podía meter el centro. El cierre con lo justo de Fajardo. Fita y Oli. Otra vez para Pérez abajo. Le gana. Dando una mano Gridel. Fita y Oli. Engancha Fita Ioli, vértice de área, mete el centro, boca Lucero, no puede Tabón, el rebote le queda a López, tampoco puede. Vamos a ir hasta los 50, comentarista. Así es, en línea el árbitro asistente número 4, Francisco Barano, dijo que vamos a jugar 5 minutos más. El centro al área y la devolución hasta ahí nomás de Liniers.
Ya la mete Ríos. Pérez le marca el pase Fitaioli. Quiere salir con el taco, no puede. Cae Fitaioli sin falta, dice Cruz. Ahora la deja salir Fajardo y será salida para Liniers. Rodríguez se equivocó en la entrega, se la dio a Salaberry. Mete el pelotazo largo para Kirchner, que después no podía controlar. Si no, se iba solito García. Gana de cabeza el hombre de Linier. Jugaron rápido el lateral, Fitaioli. Atrás para Pérez, adentro para Fitaioli. Había mano, Cruz. Había mano. Mete el centro, Ríos busca a Cordeviola, no podía en la carga el 17. No puede salir de contra Salaberry ahora. Recupera el centro al área, el cabezazo para sacar de Fajardo. Y la va a bancar Gridel ahora. Mete por bajo, la corre Kirchner. Le gana en la vuelta a Ríos y esto será lateral para Liniers. Y ahora que el lateral no lo quiere hacer nadie en el equipo visitante, por eso el reclamo de todo el público presente para que se acerquen a realizar el lateral. La pelota que viene para Kirchner. Saca del fondo Real Pilar, saliendo con Crego. La mete larga para Pérez sobre la derecha, llega el capitán, después se determina la cancha. Y esto será lateral para Liniers. Ahora vamos a ver la de la mano. Para mí fue. Ay, el centro al área, buscaba a Lucero, no podía. Le queda a Cordeviola, busca el remate. Díaz Peirú, el rebote, y está Díaz Peirú de nuevo. Díaz Peirú de nuevo, no se puede creer. Se ha salvado Liniers. No le puede entrar Real Pilar. Gran chance había tenido en los pies de Juan Manuel Cordeviola, que intentaba de volea y en dos tiempos Ignacio Díaz Peirú llega a evitar lo que hubiese sido el gol de la victoria para el equipo Monarca. Saliendo del fondo Real Pilar. La pelota la mete Ocampo. La peinó bien Lucero. Busca a Cordeviola. Pone el cuerpo. Se la lleva a Cordeviola con mano. Con mano, dice Cruz. Y esto será tiro libre en salida para Liniers. Cuando ahora sí vemos la última. Ahí vemos la ocasión de hace un minuto. El despeje de Devito. Le queda la pelota a Juan Manuel Cordeviola, que controla y de derecha saca el remate. Se le complica en la contención a Ignacio Díaz Peirú. Y cuando le quedaba a Emiliano Tabone, buena respuesta del arquero de Liniers. Saca Díaz Peirú. Devuelve de cabeza Rodríguez. El lateral que será para Liniers lo va a tener que hacer Di Mota. Mete la pelota Di Mota. No podía García. Tampoco de cabeza Cordeviola. La vuelve a meter Di Mota. Devuelve Rodríguez. Ríos. Crego. Y puede ser la última. Se fue larga, Crego. Después choca con Palacios. Y el juego que se detiene. Y ahora se arma una hecatombe tremenda porque el número 16, Lionel García, no quería deshacerse de la pelota, se quedó tirado en el piso y salieron todos despedidos. Bueno, ahí lo vemos de cerquita. Ya tiene una tarjeta amarilla preparada Cruz. Veremos quién se la lleva, ¿no? El tiro libre, entiendo, lo cobró en favor de Real Pilar.
Si no vi mal, le tendría que haber cobrado retención al número 16. Formichelli que algo le dice. Y ahí está, ¿ves? Tarjeta amarilla y roja para Salaverry, que estaba amonestado. No era García, era Salaverry. García que algo le dice en línea. Y mientras tanto el tiempo corre. Ya estamos en 50-41, ¿no? Esto iba hasta los 50. Salaverry que habla. Está detenido hace casi ya un minuto y un poquito más. Sí. Ocampo que lo acompaña. Ahora Salaverry que vuelve. Ríos que lo quiere calmar. Ocampo que le pide que se retire. Y Salaverry que está descontrolado. No lo pueden frenar ni los de Real Pilar, ni sus propios compañeros, al número 15, Ignacio Salaverry, que se retira envuelto de una catarata de insultos. Ahora se frena, se saca las canilleras. En una caminata que será eterna rumbo al túnel. Y mientras tanto el tiro libre será para el Monarca. Salvo Ríos, van todos a buscar el cuarto. Que salen a pedirle que se apure, ¿no? Tabone que algo habla. Bueno, termina un partido muy hablado en el final. Igualmente, lo del número 15 es para que lo informen y no juegue por varias fechas. El tiro libre que lo va a jugar Ocampo. Vuelve Salaverry. Se vuelve a meter al campo. Todo porque el túnel estaba cerrado. Bueno. El tiro libre que lo va a meter Ocampo. Lo quiere ganar Real Pilar. Dos minutos más. Mete el centro, campo, queda corto la cabeza de López, busca Cordeviola. Ya el partido es un lío total. Ahora expulsado el número 16, Juan Manuel Cordeviola. Ya se le fue de las manos el partido a Fernando Cruz y termina envuelto en una polémica tremenda. Falta, pero cuando de los dos bancos de suplentes están disconformes con tu trabajo es que existe la cosa muy mal. Deja la pierna un poco alto, pero no hay una falta muy violenta. De hecho, la falta la cobra al revés. Bueno. El tiro libre lo va a meter Ocampo. Será la última del partido. Lo quiere ganar Real Pilar. El centro de Ocampo al área, pelota al segundo palo, la cabeza al medio. ¡Oh! Y se va por arriba. Se ha salvado Liniers en el final. El cabezazo de Catriel Lucero, que llega a impactar esa pelota, se va llovida por encima del arco defendido por Ignacio Díaz Pieyrús. Saca del fondo Díaz Pieyrús. La cabeza de Crego, la corre García, la quiere guardar García, gana bien Crego en la vuelta. Cuando el árbitro del partido, el señor Fernando Cruz, dice que no hay tiempo para más. Final del juego en el estadio Carlos Barraza, Real Pilar y Liniers han empatado 1-1. Un empate con sabor a poco para el equipo de Tomás Arrotea Molina. Si bien nunca se pudo imponer en el campo de juego, deja pasar una chance de oro para seguir prendido y quedar como puntero del campeonato después de lo que había sido la derrota del martes pasado y teniendo en cuenta la complicación que será la fecha que viene frente a Excursionistas. Era vital conseguir los 3 puntos, no lo pudo conseguir, se lleva uno en un partido envuelto en mucha polémica por el mal desempeño que tuvo el árbitro Fernando Cruz a lo largo, sobre todo en los últimos minutos de partido. Bueno, bien, cuando se van retirando los protagonistas, se juntan los delineros en la mitad de la cancha, ya se va rumbo al vestuario Real Pilar. ¿Qué le parece, comentarista? Si vemos lo mejor que nos ha regalado este segundo tiempo.
repasamos lo mejor de este segundo tiempo. La chance que tiene el conjunto visitante, el remate del número 9, Franco Méndez, la doble respuesta que tuvo que tener el número 1, Pablo Adasme. Acá el remate con la izquierda de Ezequiel Ortiz, el número 10, que lo encontró bien parado el número 1 del Real Pilar en su regreso al arco. Acá la chance de Santiago Tosi después de los rebotes, controla con el pecho y de volea termina pegándole a la pelota que pasa por encima del travesaño. Floja respuesta de Ignacio Díaz Perús después de lo que había sido el centro de Lalo Pérez y termina despejando en la línea Ignacio De Vito con la número 14 que había entrado en el primer tiempo. Este es el remate de Diego Crego que también en dos tiempos termina controlando el arquero de la topadora Díaz Perús. La chance de cabeza de Juan José Rodríguez después de lo que había sido el centro de Nicolás Fitaioli. El número 6 termina cabeceando, incómodo, y pasa la pelota cerquita. Esta es la chance más clara del segundo tiempo. Miguel López queda mano a mano con Díaz Perús. La toca por un lado, la va a buscar por el otro. El número 1 la toca con la mano afuera del área. La jugada se termina diluyendo y controla muy bien el número 1. La chance acá le quedaba la pelota a Catriel Lucero. Termina Díaz Perús tocándola antes del número 18 y le terminan cobrando falta en ataque al ingresado en Real Pilar. El remate otra vez, esta vez de Miguel López, termina abriéndose y no le generó peligrosidad al arco de Díaz Perús. En un encuentro en el cual Real Pilar se le terminó complicando en base a lo que le ofrecía Liniers. Y esta es la más clara también, porque le conectaban entre Gerardo Lalo Pérez y Nicolás Fitaioli. Fitaioli intentaba darle la pelota a Lalo Pérez y la pelota pegaba presuntamente en el brazo, en el hombro del jugador de Liniers. Esta es la última del partido. Le quedaba la pelota a Juan Manuel Cordeviola. Controló con el pecho y remató de volea. Díaz Perús termina resolviendo en dos tiempos para evitar que el 16 de Pilar, el número 16, que había ingresado hace unos minutos, meta el 2-1 y luego se terminarían yendo expulsados tanto Ignacio Salaverry como Juan Manuel Cordeviola. En un segundo tiempo en el que no han faltado situaciones de gol, quizá con poca claridad, mucho remate cruzado, lo cierto es que el empate por cómo han jugado los dos al margen de las ganas parece ser justo, ¿no? Parece ser justo porque el visitante quedó bien plantado, por muchos momentos estuvo cómodo en el partido y el equipo de Tomás Arrotea no tuvo los argumentos para poder imponerse en el campo de juego, no se pudo asociar, salvo jugadas individuales tanto de Diego Crego y de Nazareno Fernández en el primer tiempo, como algunas jugadas aisladas en el segundo tiempo, pero a lo largo del partido termina siendo justo el empate porque los de César Monasterio arrancaron mal y se terminaron yendo con lo que querían. Bueno, bien. En pantalla vemos el próximo partido de Real Pilar, va a ser el próximo domingo. El próximo domingo en el Bajo Belgrano, Real Pilar estará visitando al Club Atlético Excursionistas, con el que comparte posiciones porque estarían segundos, porque tenemos a Midland con 26. Eso le iba a decir, cuénteme cómo terminó la jornada. Vamos repasando de a poquito, tenemos San Martín de Bursaco 1, Midland 1. Sí. Real Pilar 1, Liniers 1. Berazategui, que perdió de local 1-0 con Atlas. Argentino de Merlo perdió 2-0 con Claypole, también de local. Uh-huh. Puerto Nuevo cayó de local con Victoriano Arenas 1-0. La Ferrera empató 0-0 con Luján. Leandro Nicéfalo Alén hizo lo mismo también con Central Córdoba de Rosario. Y la victoria del Deportivo Español 2-0 de visitante en Gerli. Bien, Midland manda con 26. Español 26 también, Real Pilar 24. Real Pilar 24, repasamos si querés desde el principio, tenemos Midland 26 más 12. Sí. Deportivo Español 26 más 11. Bien. Excursionistas 24 más 7. Sí. Y abajo viene Real Pilar con 24 más 4. Bueno, insisto. Lo siguen Sportivo Italiano que quedó libre con 23. La Ferrere 23, Leandro Nicéfalo Alem 23, Claypole 23. Bueno, bien, hasta ahí entonces las principales posiciones en un torneo que está más que ajustado. Será momento de dar vuelta a la página para el Monarca, que hoy hizo méritos para reencontrarse con la victoria. Que si alguna de las tantas que tuvo hubiera ingresado, estaríamos hablando de un Real Pilar nuevamente en la punta del campeonato, pero que debe conformarse con el empate, debe
ratificar lo hecho esta tarde, el próximo domingo en el Bajo Belgrano, donde nosotros nos estaremos reencontrando, que termine bien el fin de semana. Ha sido un placer, Niveiro. El placer fue mío, nos estaremos reencontrando en el Bajo Belgrano el domingo desde las 3:30 para lo que esperemos que sea una nueva levantada del equipo de Tomás Arrotea Molina que le permita soñar con el campeonato y prenderse lo más alto de la tabla. Bien, se viene entonces la recta final de campeonato, 9 en juego, muchos equipos apretados, esperemos que sea lo mejor para el Monarca. Nosotros ahora nos despedimos, señores, ha sido todo por hoy, que terminen bien el fin de semana, que arranque mejor el lunes y nos encontramos el próximo domingo desde el Bajo Belgrano con Excursionistas y Real Pilar. Muchas gracias por su compañía, será hasta la próxima. Chau.